Pedro Banda. Sien bienvenidos al episodio 488 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Adrián y, como ven, me encuentro con parte del staff de 3GB, o sea, Kid y Rafa. Eh, bueno, creo que es mejor hablar directamente de lo que está pasando antes de seguir adelante. Así es, pedimos a un... Así es. Ya no sé si es. <laughs> Se logró. Se logró. <laughs> Por primera vez en la historia, por primera vez en la historia del proyecto de los tres gordos bastardos despedimos así. Que. Así es. ¿Sigue está despedido? O sea, si está enfermo, está enfermo. O sea, cuando alguien se enferma lo despedimos. Así es. Sí. Entonces sí, este está enfermo, desgraciadamente, pues por eso no está aquí con nosotros. No se preocupen banda, no es nada grave, eh, no es covid, parece no ser También. covid, o sea, su parece... resultado dio negativo. Hay que mm, estar sí. monitoreando, obviamente, porque de todas maneras, lleva dos porque... días mal. De hecho, ese, tuvimos una semana bastante peculiar. Ahorita les contamos. Sí, ahorita les contamos por qué no han visto en sí a Ezequiel el resto de la semana. Porque, pues sí, ha sido ha sido pesado, sobre sí. todo para él. <laughs> han ha sido pero días bueno, pues complicados, sí. pero bueno, vamos a continuar pues sí. con lo, lo normal para no salir un tanto de, de la norma. A ver, Kit, uh -huh. tú que no estás aquí tan seguido con nosotros, dinos, ¿qué Nos es que estás haciendo esta lujo. semana de gordea? Kit no es invitado de lujo, es parte del staff. Yo, eh, sí. Es we. parte del staff. Kit es parte de Gordos yo, Full. Yo no, pago sí, impuestos, sí, se sí. dice gordo. ¿eh? <laughs> sí lo es, sí lo es. Pero, pues, como no viene tan seguido, pues es invitado. No, si ¿sí cuál es <laughs> salvavidas, dijimos, we, ¿qué? ¿Puedes venir a hacer <risa> salvavidas? <risa> Y com tenés compré tenés... mi boleto, güey, y dice, no, por stream Y yo, chica ah, Ay, ay le dicho antes de comprar <laughs> <Sí>. el boleto <laughs> Este... A ver, ¿qué estuve jugando? Skyrim Se murió alguien más Claro, eh, esperado ¿sí, claro. <risa> Fire <risa> Emblem eh, Este... Esperancita tercera güey Ah, sí, sí, sí Y... Eh, está largo como su chingada madre Más Soldiers, porque está bien chingón ese juego eh, y que qué jugué el, el. No, no. ¿Ya? Nada más. Ah, pues bueno, un ratito de Mario Strikers Battle League también. Ok. Nosotros ya votamos sí. el Battle League porque. O sea, tiene poquito contenido, la verdad. Para uno solo. Para una sola persona. Sí, a mí me falta terminar unas copas de oro. Tres copas, creo. Entonces dije, ah, pues ya voy a acabar. Ya, qué más da? Está bien. Ya. Yeah. Pues estuvo bien. ¿Y tú, Rafa, qué anduviste haciendo esta semana? ¿Qué hubo, banda? Pues esta semana estuve jugando eh, The Quarry. Eh, mm. De hecho, salió una mini reseña el día hoy que estamos grabando viernes. Este. Y pues de hecho, tuvimos un stream el día martes. Adrián justamente me estuvo acompañando y. Se aburrieron mucho todos. Ah, sí. <laughs> es que porque es, el es inicio que no está larguísimo. Yo, el más in... que todos, va a decir Rafa. No, no Rafa estaba no, bastante yo... entretenido. Yo estaba súper aburrido. Yo estaba muy entretenido <laughs> porque yo sabía que todavía me iba a faltar y nada más veía como todo el mundo estaba cimentando madres. Y yo, hey, 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 hey. <laughs> 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 Esta es mi venganza. Porque... Y, y el jueves, de hecho, tuve la venganza a mi venganza, que fue Sonic Origins. Estuvimos haciendo un stream de. De Sonic Origins, <laughs> o, o, también me estuvo acompañando Adrián. Yo estuve jugando y pues este sí. Um, algo tiene. Ahora uh, recientemente leí una noticia. Eh, no, no la voy a mencionar aquí rápidamente porque no vamos a hablar de ella en el sillón. Eh, en el que, según esto, el director del juego, que fue otra compañía que no es SEGA, hizo el port. Básicamente mm. dijo: Es que no estoy muy contento con cómo quedó el producto final. Y ah. dijo, es que por hacer ciertas concesiones aparecieron box donde no había box antes. Entonces, para, se ¿para quién eran las concesiones? ¿Para Sega? Para, para Sega, se ¿para, para Sega, ¿Qué? sí Don dijo tal no cual manches. para Sega, o sea, le dije, sí, o sea, él cantó como pajarito, <laughs> a la madre. pero sí, básicamente lo que dijo fue eso, apareció un box donde no había un box y ya me quedé pensando, ves que estaba jugando en el Sonic 1, Adrián, que mm. cuando llegué creo que a la tercera área, que había así como que luces ahí eh, en medio de la nada... Yo dije, ¿qué, qué pésimo diseño de nivel es esto. Así, todas estas parecen plataformas, pero no me puedo subir a ninguna de ellos. Estoy pensando que quizás se fue a <laughs> 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 Pero en el primer nivel. <laughs> ¿Eh? Eso hay pues que, sí. que rochear, hay que sacar. Hay que el rochear, hay el que eso sacar. vende aunque Bien esté el, mal. The ya. Sonic Way. <risa> <risa> Los QA ahí en ese momento ya era: prende, sí, dale dale sí, entonces, chingón, pues, que sigue no sé bien cómo es cómo estuvo la cosa pero pues el chiste es que um, pues ahí está la, la colección por lo menos sí si, si la pasé más o menos bien con Sonic 2 y, y Sonic CD Sonic CD nunca lo había jugado es mi, la primera vez mm. que lo jugué y es el control es el Sonic más estable con el que he jugado en toda mm. mi vida <laughs> qué bueno este sí qué bueno y pues sí eh, Sí, y ahorita eh, yo creo que ya en conjunto les decimos qué otras cosas estuvimos haciendo. Perfecto. Uh -huh. eh, por mi parte, pues, eh, bueno, estuve acompañando a, a Rafa. Y estuve con una cantidad monumental. Diría de, insana. De High Isle, de The Elder Scrolls uh -huh. High Eye. Eh, espero que el domingo salga eh, el video de la reseña, porque ya saben que cuando son expansiones decimos de reseña DLC. Entonces, mm -hmm. eh, espero que salga. Ya está el guión y eso. Entonces, debería salir mi video, mis impresiones sobre la nueva expansión de Diaries Cross Online Isla Alta. Está bien. <laughs> Eh, también pero, hablo mucho de la traducción ahí porque, pues, ese es como uno de los agregados más importantes de esta. No, no viene con la expansión, viene con el parche nada más, pero no es, vale la pena eh, hablar de él porque finalmente está en nuestro idioma, entonces ya, ya podemos jugarlo sin ningún tipo de problema de barrera del lenguaje. Pero tradujo todo el juego, no nada más esta expansión, ¿verdad? Sí, es, es todo, es todo el juego. Es todo, todo el todo juego. juego, todo. Que una de las cosas como, no, pues como dice Adrián en su mini reseña eh, de, bueno en su reseña del más no es mini <laughs> del contenido son ocho años de contenido que tradujeron entonces está, está ocho pesado. años de contenido tiene errositos, no voy a negarlo sí tiene errores. sí 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 pero pues uh, pero se o sea entiende, no mames se entiende, tiene se <laughs> y la verdad es que eh, obviamente no fui a ver el contenido más viejos no pude cachar <laughs> todo es imposible no pero así como de la expansión y de lo que chequé alrededor, los errores fueron muy mínimos, muy mínimos. Uh -huh. Entonces, así como, no, pues sí, sí está cabrón este pedo. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero bueno, antes de continuar, vamos a hablar un poquito de cosas aquí del proyecto. Primero, vamos a hablar de lo que les comentamos. Eh, esta semana estuvo muy rara banda. Eh, sé que no tuvo eh, internet por varios días. De hecho, es la razón por la que no lo vieron durante los streams. Uh -huh. eh, pero para acabarla de amolar, cuando ya estaba el técnico arreglando su desmadre y todo, se empezó a sentir mal y se empezó a sentir mal y se empezó a sentir mal y pues tiene una infección, es que él está enfermo. Se hizo una prueba COVID, al parecer no tiene COVID, aunque como mencioné, llevo do ya lleva dos días así, ojalá se recupere pronto. Ojalá no haya sido... Mm una prueba este, mala porque luego suele pasar que, que sale mal entonces ojalá que no ojalá que no mm -hmm. sí, o sea se siente mejor es, es lo que nos ha dicho pero si sí, eh, tenía los ánimos bajos se sí, disculpa mucho por no haber venido sabemos que sí es que siempre ha tenido un compromiso muy grande especialmente con el podcast eh, y pues sí, estoy seguro bueno, que le dolió bastante no haber venido, le créanme. Le dolió muchísimo. Eh, créanme, eh, sí, créanos que le dolió muchísimo. Quienes lo sigan en Twitter estarán conscientes sí, que sí. puso a ella en su cuenta de, de 487 podcasts de racha y no y la tuve que romper. Entonces sí, sí ciertamente está. Eh, frustrado, pero pues ya lo veremos eh, próximamente, no se sé, en Banda, pero, pero así que deseamosle que se recupere pronto. Así es, pero como uh -huh. les a ustedes Banda, también eh, eso aplica para nosotros y la salud es primero, entonces este, uh -huh. Ezequiel uh -huh. pues obviamente no va a tomar el podcast en esta ocasión, por lo uh -huh. demás pues ya saben, la tarea de Yabai es Hinamatsuri <laughs> Así es. <laughs> Seguimos abiertos eh, para el siguiente Artofanarto, todavía estamos esperando más personas para que podamos grabar próximamente uh -huh. un episodio ¿Mm? y Creo que Rafa tiene unos saludos. Ah sí, tengo unos saludos que mandar. Eh, en primer lugar quiero mandar un saludo a Gerardo, eh, a quienes encontramos el sábado anterior eh, que andábamos por ahí por Reforma porque Mar y yo fuimos al desfile del de, de orgullo. Eh, uh -huh. Mar eh, lleva muchos años yendo para allá, pues ella eh, cree mucho en apoyar a la comunidad y pues me dijo ¿quieres ir? Y fue pues, así, sí, vamos, vamos a ir. Eh, y pues ya estuvimos allá y nos encontramos a Gerardo que andaba por ahí. Eh, él me reconoció. Y también quiero eh, mandarle un saludo a Jesús y a Eric, que a ellos los vi en, el desay en un, a un desayuno que nos invitaron Open eh, Beyond. Eh, ahí nos estuvieron en sus oficinas, eh, muy amablemente pues nos, nos dieron de comer un desayuno eh, muy sabroso y pues eh, Jesús y Eric se, eh, se acercaron para... Eh, pues saludarme y pues me dio mucho gusto también encontrarlos ahí. Entonces, muchas gracias a todos ellos, un saludote. Perfecto. Pero bueno, este, yo creo que ya no hay que alargar más este desmadre. Entonces. Ah, oye, dime. hubo lo de los boletos de retrobordeo, ¿no? Ah, sí, este, durante la semana se abrieron los. Cierto, este, sí. Muchas gracias. gracias sí. Durante <laughs> la semana se abrieron los eh, lugares para dos nuevos episodios de bordeo se tomaron en segundos. Sí, sí. Justo duró duró mal los boletos de Justin Bieber. Wey, que está, que está solo son dos, solo son dos, solo son dos. Sí. En este momento eh, uno de los dos ya pasó el pago, así que uno ya está sellado. Pero uh -huh. eh, siempre se tarda cinco días en cobrar Patreon, entonces vamos a ver qué onda. Por lo menos uno ya está sellado. Uh -huh. eh, si no, pues ya veremos qué pasa alrededor del mes. Entonces, uh -huh. pues pronto va a haber como más retrocordeo. Así es. Y pues muchas gracias por todo el apoyo, banda. Muchas gracias por siempre estar ahí pendiente. Sabemos que muchos de ustedes querían, de hecho lo dijeron amargamente en Twitter y en, <laughs> y, y en, en Twitch, porque ese mismo día estuvimos en, en transmisión sí, y dijeron, sí. pero bueno. Es que si son ahí más, tengo... o sea, luego nos tardamos un huevo. Imagínate que pusiéramos cinco. Sí no no, sí, no, no, De hecho, ahí tenemos ahí un, un comentario eh, amargo, no es una queja, es un comentario amargo. Pero ya lo leeremos más tarde en, el, okay. en la sección de comunidad. Y bueno, ahora sí, banda. Eh, pues yo creo que es hora de ir al sillón. Y bueno banda, pues ya estamos aquí en la sección del sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de esta semana. El Nintendo Direct va a ser el tema de la semana. De hecho, el sillón hmm. no está tan largo en esta ocasión. Uh -huh. Pero sí tenemos una excelente noticia para el Chaps con el nuevo juego de One Piece. ¿Qué onda? ¿Qué hay? ¿Qué nos puedes decir sobre tu amado? Sigue el año de Chaps, al parecer. Yo, no yo lo digo, yo lo digo, yo lo digo. digo. <laughs> no se atrevan a quitarme la noticia, perros. Sí, Así yo, fue, Rafa. Y la ponen hasta arriba. La no ponen hasta arriba con un Rafa ahí no. de por medio, porque de este maldito año quiere acabar conmigo. Está bien. <laughs> Muy bien, pues eh, tenemos un poquito más de información ya de One Piece o de sí, que va a ser el próximo juego de, de los piratas de sombrero de Paja. Eh, y pues hubo un, eh, un eh, ¿cómo se llama? Un, un uh, diario de desarrollador. Entonces, pues eh, estuvieron hablando un poco de, pues, qué es lo que, ha, eh, que tiene el juego ahorita. En primera, pues, nos enteramos de que ya lleva rato eh, siendo desarrollado de hecho lleva 5 años eh, de trabajo de desarrollo iba aproximadamente a la mitad cuando se lanzó pirate warriors 4 eh, ah. ya ven esta serie la serie de pirate warriors que este yo personalmente el 3 sí me gustó mucho el 4 está bien <laughs> pero bueno independientemente nada que ver con esto porque este es un juego de rpg de hecho eh, cuando viajes por el mundo eh, mostraron eh, la parte de cuando estás viajando por el mundo, puedes ir como que cambiando de personajes para que, para usar sus diversas habilidades para entrar a, a ciertos <coughs> lugares. Por ejemplo, Luffy puede usar los brazos para eh, pues, estirarlos y jalarse a sí mismo hacia otro sitio. Eh, Zoro puede cortar rejas de metal, de metal. Chopper, que está chaparrito, puede pasar por pasadizos pequeños, etcétera, etcétera. Eh, Técnicamente, Luffy puede hacer todo eso, ¿no? ¿Luffy puede meterse entre la red? O sea, pues sí, si debajo. lo ves así, pues si sí, Luffy Ajá. puede hacer todo. Lo único que Luffy <laughs> supongo que no puede hacer, porque soy el exper experto de One Piece and I Ajá. know things, <laughs> y dice cosas, <laughs> es que Luffy no puede atravesar agua. Luffy Ajá. no puede nadar. El, el síndrome Sonic. Ajá. Sí, no, pues es, sí, por el, sí es por la madre que lo convirtió en lo que es. Es por pinche fruta esa. Si la fruta esa... Eh, la, no me acuerdo cómo se llama, la pinche fruta diablo que comió, mm. básicamente hace imposible que puedan dar ese güey. Mm. Ok, pero bueno, este el caso es que, como yo vi, esta mecánica es nada más que vas a necesitar tener a ciertos personajes para acceder a, a áreas. Es todo, es así como que es lo que pude sacar de, de eso. Sin embargo, el combate que va a ser de eh, va a ser RPG clásico por turnos y sí se ve un poquito más trabajo, se ve interesantón con todo y todo. Yo estoy muy contento de esta dirección que ha tomado porque a pesar de que pues, sí puede ser un poquito más simplón y puede ser más eh, menos movido, yo prefiero un combate de RPG por turnos bien trabajado que lo que sea que teníamos en el One Piece. Eh, de, de mapa Un abierto. hack and slash blando. El, un Ay. hack and slash blandísimo. Con Esta cuatro es, combos. Está <laughs> horrendo ese, el, el combate de ese juego. Que ya mm. ni me acuerdo de cómo. World Seeker, creo que se llamaba. Eh, y parece que sí va a haber como que ciertos elementos eh, random dentro de todo, dentro de las batallas, eh, que tienen que ver con a, a quienes empiezan a rodear los enemigos. Eh, pues ya va acá bien, ¿quién va a tener sus habilidades? ¿Quién sabe de cuánto? Creo que la parte, por lo menos lo que mostraron ahí, van a, va a ser de cuatro personajes, uh -huh. lo que puedes llevar. Eh, y eh, en los comentarios está eh, diciendo el director eh, que va a ser un juego accesible para todo el mundo, pero que sí están eh, muy seguros que va a ser especialmente disfrutable por los fans de One Piece y por los fans de los RPGs. Entonces, pues está bien, vamos a ver, ojalá que sí eh, sea el caso. También mostraron quién va a ser el, el compositor, no sé si ya se había eh, dicho, pero pues eh, lo mostraron un ratito en pantalla, que es Motoy Sakuraba, eh, que para los que le suene el nombre, porque yo dije Motoy Sakuraba, me suena, me suena el nombre, me hmm. puse a buscar, y él eh, trabajó en Dark Souls. Él hizo la, el soundtrack del primer Dark, Dark Souls, fue todo él. Ah, eh, cabrón. Uh -huh, y el 12 lo aventó en, en conjunto con otra persona. Entonces, pues y, sí. Las canciones okay. feas son de la otra persona. <risa> Así. <risa> no creo. <laughs> no, no lo sé. Dark Souls en general <laughs> tiene muy buen OST. Entonces, mm -hmm. pues, eh, la música muy posiblemente va a ser de calidad. Eh, y pues ya, esos son. Uh, uh, son pocos detalles que sabemos, pero bueno, pues luce algo prometedor. Ya no estoy tan aterrado de jugar a este como de, 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 tenía la idea de que iba a ser otra especie de World Seeker, y eso sí me tenía orinándome los pantalones, <laughs> pero ahorita ya estoy más tranquilo. Y pues bueno, no tenemos fecha de lanzamiento todavía, pero sabemos que va a salir en el PlayStation 4, PlayStation 5, los Xboxes, el ecosistema Xbox y la PC. Pues bueno, ojalá. El... Si sea un sistema de eh, por turnos bien trabajado, como está esperando Rafa, porque uh. dice que estaría feo que fuera un hack and slash blando, pero ¿qué tal si es un sistema por turnos blando? Mm. Puta. <risa> <risa> no, no, cuatro no, pues magias, me... cada personaje, güey, y, y, y ya. Y el, com y el y comando ya. ataque. Y copia el comando ataque. Sí. Vamos a ver, ojalá sí. que no, ojalá que no, vamos a ver. Ah, está bien, está bien. Sí, porque sí, o sea, be careful what you wish. Ajá, <laughs> ten cuidado, <laughs> ten cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado con lo que deseas. Vamos a ver. Aparte, ya <laughs> One Piece se la ha he hecho. Ya, no, sí. sí, más de una vez. O sea, realmente los únicos ejemplos rescatables que yo he conocido de One Piece son los eh, Pirate Warriors. Ah, no, y ese que jugué hace rato. Eh, sí, no, no me acuerdo cómo se llamaba, pero was okay. El Red, el Red Algo, ese estaba bien. Sí, 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 sí. Está bien. Aunque esté bien, me doy por bien servido, por favor. <risa> <risa> algo que mejoró un poco mm. eh, fue Star Ocean de Divine Force. Sacaron un nuevo trailer, un más información al respecto. Eh, y fecha de no salida. Tan feo, ¿no? De hecho, por eso me mejoró. Eh, ah. Justamente lo, ah, hubo un trailer, trailer cinemático como tal, que tenía un poco de gameplay. Uh -huh. Y también un como Deep Dive. Donde se habla un poco más del juego. En el trailer, pues. Se ve un poco mejor. El juego corre mejor. No sabemos si es por las tomas de cámara. Eso es muy difícil saberlo, obviamente es un trailer editado, pero sí se ve un poco mejor, lo cual está chingón porque el trailer anterior estaba, estaba apestosísimo. <laughs> pero lo más interesante salió durante eh, este trailer de profundidad, donde se habla de los personajes eh, y del combate. Eh, mencionaron nuestros dos protagonistas, que son Raymond, que es el capitán de la nave que vemos constantemente y que es derribada y que cae eh, en un planeta subdesarrollado. Que de hecho este planeta es el planeta de Leticia, que es la reina de una de las facciones de dicho lugar. Y uh -huh. vas a poder elegir a uno de estos dos para que sea el protagonista de tu historia. Eh, si uh -huh. eliges a Raymond, va a ser una historia con tintes más de sci-fi, obviamente porque él es el capitán de la nave. Pero uh -huh. si usas a Leticia, va a haber un poco más de tonos fantásticos. Al final del día, eh, su reino quizás sea medieval, pero sí tienen magia. Uh -huh. eh, el combate también va a ser en, en grupos de cuatro personas y podrás controlar a tu parte individualmente. Con ciertos comandos. De hecho, las batallas aunque son en tiempo real puedes ralentizar o básicamente detener el tiempo para que cambies las órdenes a tus aliados y creas, y creas estrategias dependiendo de lo que vayas haciendo en la pantalla, ¿no? Final mm -hmm. Fantasy 7 Remake. Sí, ¿algo así? de hecho, básicamente ah, sí. es ah. Ándale, y así se. Así, <coughs> o sea, es un o sea sistema tú lo ves y es eso. Sí. Ah, yeah. También se va a incorporar un sistema AP que es Action Points. Que son, eh, es una barra que te muestra eh, cuántas acciones puedes hacer. Dependiendo de los ataques y habilidades especiales que vayas haciendo, si vas consumiendo esta barra. Aunque hay combos y otros movimientos que te permiten exceder el límite de esta barra. O sea, hacer un poco más de uso, sacarle más jugo, ¿no? Uh -huh. Y ahí también va a haber combos que te permiten, obviamente, ligar varios movimientos. Es como una combinación muy rara entre lo que pasa en Final y lo que pasa en Tails of. Básicamente. Uh -huh. Sí. Esa barra me suena también a lo de Chrono Cross, ¿no? Más o menos es similar. Aunque, de a, aunque es más común, eh, la de, es más común como la de Tails. De hecho, Tails funciona así. Tienes uh -huh. una barra de AP y entre más puntos AP tienes, más habilidades puedes encadenar, pero cuando se te acaban ya no puedes habilidades, solo puedes pegar. Entonces, uh -huh. lo que generalmente es que abres con un combo normal, por así decirlo. Haces una especie de launcher o alguna cosa que haga DC y luego haces y ataque, ataque, ataque hasta que gastas tus AP. Y luego, si tienes oportunidad, depende del personaje, igual puedes acabar con otro combo normal. Ya varía mm. dependiendo del juego y demás, porque Tales también tiene un chingo de entregas también. Y cada una va variando, ¿no? Entonces, no se ve mal, pero algo que sucedió es que eh, en este video a profundidad. Hay secciones donde los personajes volan porque para poder eh, ir viajar alrededor de estos pequeños mapas abiertos que hay, puedes volar y ahí es donde Ajá. el frame rate caía puerco. <laughs> sí. Entonces se ve que todavía le falta, pero sí se ve mejor que lo que vimos hace como, ¿qué será? ¿Seis meses me parece? ¿Seis, siete meses? Uh -huh. es, está chido que los dos protagonistas no sea nada más elegir si es macho o hembra tu protagonista, sino que son enfoques diferentes. Uh -huh. Y bien cabrón, porque pues, prácticamente son las historias de ambos lados, entonces es, juégalo otra vez si quieres saber el chisme completo. Yo la verdad, así aquí haciendo de pesimista, yo lo que creo que va a suceder ajá. es que el inicio va a ser diferente, pero de alguna forma vas a terminar entrelazando. A las cuatro horas. Ah, ajá. No, quizás no las cuatro horas, <laughs> pero en algún momento. Igual y después divergen de nuevo, luego vuelven a entrelazarse, pero... Sí, estoy este, pensando que va a llegar a un punto donde va a estar conectado con todo, ¿no? No, no va a ser 100% sci-fi ni 100% fantasía. Porque aparte, Star Wars ya no es así. Yo he jugado algunos. Tengo sí. una mini de eh, Integrity and Faithlessness. Y tengo uno de. Una, unas impresiones de. El 3. No recuerdo cómo se llama el 3. Eh, y así luego pasa. O sea, luego terminas ahí todo entrelazado, ¿no? Pero uh -huh. son buenos. Aparte, Star Ocean es una situación rara porque es conocido el nombre, pero no tiene tantas entregas realmente. Es una situación rara. Pero bueno, más de esto lo podemos descubrir el próximo 27 de octubre, cuando salga Star Ocean The Divine Force para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series, eh, PC y la PC vía Steam. En uh -huh. cuatro meses, güey. No van a arreglar ese frame rate. Ya lo veremos, ya lo veremos. <laughs> ah, no sé. <laughs> Por algo no está en Switch. Ah, sí. <laughs> ah, eso <laughs> qué. Vamos a hablar sí, más eso seguro. al ratito, yo sé, yo estoy seguro, sí, sí, sí. yo estoy sí. seguro. <risa> <risa> este, ah. pero bueno, una noticia inesperada es que Blizzard adquirió un estudio. ¿Qué, cuéntanos uh -huh. qué onda. Pues no sé, para empezar, no sé si <laughs> pueda, porque ya ves que está palabrado para irse con Microsoft. Y anda comprando cosas todavía... Bueno, no sé cómo estuvo el rollo ahí... Pero sí, salió Proletariat a decir... Oigan, chamacos... Eh, Spellbreak, nuestro Battle Royale... Pero con magia y todo... Sin, sin Naruto y sin disparos... Eh, se va a acabar en el 2023... Muchas gracias a todos ustedes, Breakers... Por haber hecho esto posible... Y... y bueno, la despedida así formal y todo... Y al ratito, mira, a las horas... Ni un día había pasado... Cuando ya hicieron público esto ¿no? Esta... Esta adquisición de Blizzard... Que está pues todavía en planes... Pero pues básicamente es un hecho... Eh, se hace con la intención de fortalecer... El staff de World of Warcraft... Un juego que salió en el 2004... Todavía Entonces, no tiene dinero... No... y Acaba mm -hmm. de sacar el... Lich King... El, 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 para World of Warcraft Classic... Ah uh, sí... Mm. Lo acaban de anunciar hoy ya eh, Proletariat es, una, es un estudio de 100 personas Y todos comenzarán a trabajar en World of Warcraft Incluyendo la próxima expansión Dragonflight Que viene este año En el que pues vas a poder volar en un dragón Porque así se llama la expansión Y ese es el chiste de toda la expansión Uh -huh. y no creo que sea fortalece uh -huh. <laughs> no sí va no a traer un chico de cosas pues pero sí vas a poder volar en un dragón o sea el de un dragón no es tan raro en ese juego ¿eh? no en el de lich king no. puedes conseguir una montura de dragón lo sé porque yo terminé de ¿Sí? jugar ahí <risa> 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 quizás es un dragón más especial el de ahora es un dragón más grande Adrián. No, a lo mejor me necesitaba necesitaba un Drake, más gente no para un hacerlo yo que sé seguro, o sea, se seguro. monturas es especiales <laughs> para 8 personas ah, okay. <laughs> dragon bus eh, Blizzard desea fortalecer al staff para que logre sus metas de calidad y tiempo para las expansiones. No se han publicado los términos de la transacción. Y pues, será así como que, güey, si sí está muy cabrón Final Fantasy XIV, ¿no? Deberíamos de apurarle un poquito a esto. <laughs> a ver, cómprate un estudio. Pues, ahí no sé Pero cómo sí, funciona, porque Carlos. como mencionaste, pues sí, este. Pues está en pláticas para que Microsoft absorba toda la entidad de Activision Blizzard, ¿no? Entonces, esta adquisición Ajá. también entra en la absorción de de Microsoft, entonces no sé ahí cómo funciona ese desmadre. Obviamente eh, también llevan pláticas de meses los de proletarian con los de sí, Blizzard, claro. ¿no? no no es así de contentillo. Entonces, <laughs> sí, este, quién sabe qué pedo con eso. Lástima por el juego, ¿no? Le, les decía fuera de podcast que se ve bien chido y todo el rollo Digo, yo y los Battle Royale no, pero... Este es de magia, güey. Se ve bien, cabrón. Y, y puedes mezclar magias y efectos y, y, y la madre. Y ya. Sí, yo yo vamos, lo juego ¿Sí? O sea, y... no mames, tuviste un huevo de tiempo para jugarlo. Nada más cuatro años, güey. Nada, 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 nada más. Nada más, nada no más, nada ya, más. Ya le, ya le iba a tocar turno, güey. Ya nada Ajá. más acababa Sky, Persona Strikers, güey. que pinches 14, mentiras. Y ya se esquina, güey. Mentiras de guía, güey. Mentiras, sucias mentiras para el niño malo, te imaginas a la gente, güey. O sea, oigan, este, pues nos vamos a ir todos a trabajar a Blizzard. ¿Qué? ¿Qué? <ríe> <ríe> Sí, no, todo? Todo, la, la, las mujeres así de qué Ah, ah bueno. o sea, de, de, sí, güey. Sí, imagínate la noticia para los empleados, así de sí, que okay. creen que están. No, pues, supongo que ya están advertidos. Bueno, quiero pensar. Sí. A lo mejor sí, sale no, la, no, te digo, pronto un artículo. No sí. A lo mejor un artículo. Puede hacer una adquisición así de rápida, aunque sea un estudio no tan famoso ni tan grande. Aunque siempre suena, es un chingo. Sí, ¿Sí? Pero eso es un huevo, de gente. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero bueno, sí, pues sí. ya veremos qué sucede. Este es un desmadre dentro de otro desmadre. Entonces, vamos neta, a ver sí. realmente en 2023 cómo concluye todo este Merequetengue, ¿no? Uh -huh. Sí. Hablando de Microsoft, eh, finalmente Halo Infinite va a tener ya eh, co-op, por lo menos en este momento, en un periodo de beta, ya que a partir del 11 de julio, es decir, no a la siguiente semana, sino a la siguiente de esa, eh, van a poder jugar de manera cooperativa todas las personas que entren a este periodo de forma eh, en línea tiene que ser en línea no es local Ajá. este periodo durada, durará uh -huh. perdón 10 días es decir que va a ser del 11 hasta el 22 de julio y estará abierto para cualquier cuenta eh, que contenga el juego y una suscripción de game pass pero además o, tiene o una suscripción de game pass Ah, sí, o una suscripción. Sí, de Game Pass, sí, perdón, sí, sí. Pero además tienen que entrar al eh, programa de Xbox Insider, que no es difícil, de hecho, tienen la aplicación directamente ahí en, en, en su Xbox. Pero bueno, tienen que hacer, ¿no? Sí. Eh, algo que va a incluir esta, eh, esta, este nuevo build del juego, porque no van a jugar con su save, no van a jugar con su versión del juego. Es una, una versión de prueba, es una versión de beta. Y de hecho, no van a poder jugar con, tu, con su archivo de salvamento. Van a empezar una nueva campaña, por así decirlo, en este sistema cerrado. Ni tan cerrado porque es en línea, ¿no? Pero bueno, ese es el punto. <laughs> eh, pero algo que van a incluir es que, bueno, si juegas la campaña en Halo Infinite, en este momento uno puede no puede volver a jugar eh, pues misiones anteriores. Eso se va a corregir. Se va a agregar un botón para, pues básicamente, volver a probar algunas de las misiones anteriores. Eh, Obviamente, para que sigan haciendo pruebas con el cooperativo. Me encanta que dijiste corregir, güey. Es un error que no puedas volver a jugar las misiones. Sí, es un error, campaña, porque nosotros gays no se puede. Claro. Claro. No, no, nosotros que no se puede. Entonces, este. Sí. Eh, <laughs> sí, por eso corregir. Sí. Eh, no, no me equivoqué. Eso quería decir. <laughs> sí, no, sí, sí. <laughs> y. Pues, o sea, es una buena noticia. Al final del día ya estamos, pero es el beta. De hecho, dijeron que. Todavía van a faltar más cosas más adelante. Según Isaac Bender y John Mulkey, ingenieros de software principal y diseñador del mundo, eh, respectivamente, comentan que la campaña cooperativa ha sido tan complicada para el estudio porque le permite a los jugadores progresar en sus propias campañas y en conjunto. Es decir, mm. que si mm. tu amigo el pechuga se une a ti, este, y los dos juegan, y después cada uno se va por separado, pues, a, pueden seguir jugando a partir de ese punto donde se quedaron, ¿no? que no está mal de hecho eso no es tan común en los juegos este, cooperativos es muy raro sí, supongo por que general, es también que por la, el, eh, una de las razones por las que se, se han estado tardando tanto sí. porque quieren implementar esta cosa que está sí es eh, eso es y, una anomalía pues, eso bueno eso y la incompetencia que Ajá. ha rodeado todo el desarrollo que no es que aparte ¿no? tres cosas tienen mm. que también aparte mantener el mp el multiplayer que es un juego mm. de servicio o sea sí no este, no envidio la chamba de 343. La neta. No, no, tienen no, no. una chambota encima. Y pues sí, sí han... Se les ha caído la pelota varias veces, pero hey, ahí van. Entonces, Uf. si tienen ánimos de saber cómo está el cooperativo Halo Infinite, vayan eh, y chequen el programa de Xbox Insider. Eh, uh -huh. Falta poquito. 11 de julio. Ya para que lo chequen. Ojalá salga pronto. Pero lamentablemente, pues entre todo este anuncio... No se habló nada de Forge. Quién sabe cuándo va a salir eso. Sigue perdidísimo. Sí, sigue Forge. perdido en el espacio. De hecho, siento que Forge hubiera salvado mucho lo del contenido, porque pues, la gente hace el contenido ahí, ¿no? Pero bueno, uh -huh. problemas aparte. Ojalá puedan probarlo ahí, eh, porque la campaña está bastante entretenida. Pero bueno, eh, quién sabe cuándo realmente se abra el cooperativo general para Halo Infinite. Eso falta bastante tiempo. Así que Rafa Dinos. ¿Qué van a poder comprar esta semana? Muy bien, esta semana, a partir del 5 de julio, van a poder jugar ya Arca, The Arcade Gedon para la PC. Arcade Gedon, no sé. Eh, PC, eh, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y los Xbox Series. Eh, Yuru Kill, The Culmination Game, va a llegar a, a nuestro continente. Eh, va a estar disponible en la PC. Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5. El 7 de julio van a poder jugar Match Point Tennis Champions uh! finalmente. <laughs> el no, kit no, quiere ser no, mini. No, 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 no hijo El kit quiere ser no, mini. No. Siempre te era, vas de aquí con una mini Era, era una broma, serie, wey, wey. era broma. Ah, y mira, <laughs> quién, ¿En se va? mira de... quién se va con una mini. Por favor, Chaps, el que sigue. En el, en el momento... <laughs> ah. A ver, entonces, Tennis Champions para PC, Switch, <laughs> PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y los Xbox Series. 8 de julio y el año de Chap sigue para a llegar este el clono a Fantasy Reverie Series para PC, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series. Esta no, no me da miedo, pero pues sí si es, es más chamba. Si no voy a tener que hacerlo, eso es, es más chamba. Sí. Eh, y Madison va a salir en PC, eh, Switch, los PlayStations y eh, los Xbox Series. Entonces, pues ahí lo tienen, banda. Eso es lo que van a poder jugar esta semana. Bueno, pues, match point para el kido. Oh. Clonoa para el Chapsu. Güey, <laughs> en cuanto grité, <laughs> supe que había sido un error, güey. <laughs> ah, voy a hacer Pero una broma ahorita. Así el sí, sí, te, no, sí, sí, sí. Ah. sí. Siempre <laughs> no. el, el kid que trata de, de, retener de, de retener esas bromas de tu cerebro llega muy tarde. Así, no. Sí, wey, ya no la llegó, dijiste. Ya la no soltaste. Llegó, y... <laughs> no llegó temora de tener alegría, güey. Así <laughs> Le aplastó al moto. Vamos a ver si te lo vamos a conseguir, no te preocupes. No, sí. no, no, está bien, no, no se fue, no se cansen, güey. Hace una semana pesada, güey. Sí, la pesada. de ustedes. Sí, sí, <laughs> sí, sí ha estado cabrón. Pero, está bien. pero saber Ay. que te va a emocionar jugar el siguiente juego de tu mini nos revitaliza. Que nos revitaliza. <laughs> no. Ah, bueno, banda. Pues ya, ya, este, ya concluimos con el sillón, así que vámonos con el tema de la semana. Y bueno banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana, pero no lo vamos a empezar como siempre porque no hubo vida después del podcast. Eh, la vez pasada hablamos un montón de eso y no hubo tema de la semana, como tal, entonces no hay nada que platicar. Pero... Sí, vamos a hablar del Nintendo Mini que sacaron, que no mames, de Mini no tuvo nada. Duró poquito en teoría, duró como media hora. Pero, sí, Pero sí. Wey, como ganso retacado. Sí, güey. O sea, a Mini a se refiere a. No es First Party esta madre, sí. Es todo. Sí, básicamente. Este salió Por... un chingo de cosas. Eh, no vamos a hablar de todo. Ajá. Hay algunos jueguillos que sacamos porque la neta no nos no nos importaron. Pero fueron sí. muchos, fueron muchos. Y la lista está bastante larga aún así. Pero sí. bueno, iniciamos con Monster Hunter Rise Sunbreak, del cual no queremos andar mucho en el asunto porque ya hemos hablado varias veces de él. Yo también, sí. Ya está <laughs> disponible, salió para Switch y PC. Disfrútenlo, Ahí, disfrútenlo. Sí, así ya. Así es. Tengo, tengo amigos que no están jugando más que eso ahorita ya. No, está bien. O sea, no está bien. O sea, no estamos. No. La razón por la que no estamos hablando tanto de él <coughs> es más nada porque pues ya ha habido mucho de, de Monster Hunter Rise on Break, pero pues sí, pues, sí es este. Se comió sí, como es... cinco minutos de la presentación bebé. solo él. Los que pues juegan sí, Monster so... Hunter están comiendo bien desde hace está años, desde feliz, hace años, o sea, sí, ni siquiera es ahorita desde hace años. Entonces, chingón, hombre que está fuera, disfruten. Sí. Sí. <laughs> Siguen comiendo bien, sigan <laughs> comiendo bien. Así es. Uno de las. Uno de los anuncios más eh, interesantes, por así decirlo, de, del, mm -hmm. del, mini, del mini. Del mini direct. Es que sí. Nier automata va a llegar al Switch. En una versión llamada The End of Your High Edition. Que incluirá todo el ah. DLC. Y llegará el próximo 6 de octubre con nuevos trajes, modos y contenido extra que ya existían en el juego. Mm -hmm. uh, a ver. Es lo que iba a decir. O sea, <laughs> es, sí. Eh. ojalá Mira, en, estén teoría, en, el en teoría en teoría es una noticia muy emocionante y sí, qué ver, bueno sí. qué bueno que llegue nier automata sí, es, un, es un buen juego es un muy ah, buen Switch. juego sí en teoría es una, es una bu muy buena noticia sin embargo nier automata eh, fuera de las consolas en las que salió eh, originalmente no. que, en todas que, corre mal o sea en, en todas las consolas corre y en, la PC, pe, en, en, la, en las consolas corre mal Y en la PC peor <laughs> Entonces sí. este Hay que tener muchas concesiones a nivel Automata Así En el es. apartado técnico La versión de Switch puede ser la mejor Quizás la más estable con 30 flat Porque no creo que de más de 30 sí. O podría no, ser sí, una dijeron, bastante complicada Dijeron la resolución Era 1080 doqueado eh, 720 portable Y 30 FPS uh -huh. Agarrados o sea, de los... Ajá, sí. Yo sí, creo que va a estar bastante. ¿eh? Ojalá, ojalá este, hagan un muy buen trabajo. Vale la pena mucho Nier Autómata. No está ni siquiera full price en, en la tienda. Ajá. Uh -huh. Entonces, Nier Autómata está chingón. Nada más que, pues, eh, tengan en cuenta que podría estar el port bastante irregular, por decirlo <laughs> de alguna forma. Por ponerlo quedito, vamos a ver. Vamos el, a ver. A, no, ¿Te no. preguntas este, todo el contenido del, de Nier Automata en la tarjetita, güey? Va a haber contenido de que no está en la tarjeta, estoy casi seguro. Se eso ya de es, como es como ya clásico sí, de, de Nintendo. Sí. Bueno, del Switch, ¿no? No, no lo hace Nintendo, lo hacen las compañías, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y, y Square Enix no pudo sacar Kingdom Hearts aquí, güey. Ah, sí, no. Pues eso es porque... Ah, Independientemente de que corra o no corra bien... Lo sacaron, güey. Lo sacaron. Eh, sí, entonces, sí, esa es una... Outra muestra. De la hueva sí, ándale, que tuvieron sí. de darle nada más el tratamiento aquí no nada más de sacar el pinche porta de, digital, aunque hubiera sido, pero no, no, versión nube, que corre la verga. Entonces, ¿Qué, qué, pues, ¿Quieres sí. que corra nativo en el Switch? Estás mal, hijo. Estás mal, hijo. No, no, no. ¿Quieres claro que, que nos... juegos de Play 2 corran nativos en el Switch? Estás Ay, mal, sí, O sea, es, sí, ese, sí, es, es, sí, sí. ese nivel está, esa, esa situación. A ese nivel, sí. o ah, sea Platinum, ten un juego de Play 4 corriendo así en Switch en esta madre. Sí, sí, no, porque Ponto Kingdom Hearts 3 es más. Kingdom Hearts 3 te hubiera dicho anteriormente, ok, bueno, porque ese salió en PlayStation 4, pero también ni automata y la trajeron, güey. Sí, entonces, sí, pues, Ahora bien, no a es, su madre. nuestras preocupaciones no es para echarle tierra a la gente que no, solo no, no, usa no, un no, Switch, no. Por favor, no es eso. Es que históricamente los ports de dinero automata no son buenos. Eso es lo que Así estamos es, diciendo. Sí, o sea, sí. Ajá. Uh -huh. Porque, o sea, obviamente hay ports de Switch que funcionan muy bien. El dinero automata, nada más por histórico. Mm. Está nos preocupa en, nos preocupa eso todo. Sí. Es pero nos, nos alegra que vaya a llegar también en el Switch, es un gran Así es. Y si sale chingo, y si sale bueno, si corre bien, uf. uf Imagínate que logo. esta sea la versión magia. más estable de todas, wey. Podría ser, ¿Qué no chilenía, lo sé. Wey, en el <laughs> Estaría padrísimo. Uh -huh. sí, pero sí, bueno, sí. después de esto eh, también eh, se habló un poco de Lorelei and the Laser Eyes, que es de Simogo, eh si sí. no lo conocen, ellos hicieron Sayonara a White Hearts hace unos años. Uh -huh. Pero bueno, van a cambiar porque ahora va a ser un juego de. Puzzle y misterio. Puzzle y misterio, sí, así como que tiene una vibra medio rara. Es, es un juego, de hecho, que produce Anapurna y sí tiene esa vibra de juego producido por Anapurna, por así decirlo. A mí me, me causa conflicto el nombre, güey. Ojos lásers. Pues, o sea, yo ah, lo que sí, me acuerdo sí, del trailer sea, ¿sí? es que sale una viejita que podría ser una estatua, no me acuerdo muy bien, y tiene los ojos brillantes y unos números ¿Hay abajo. Muchos ojos, hay muchos ojos brillantes y números y espacios virtuales, no sé, está raro, está raro. Ajá, está raro, fue sí. sí. es interesante. Mm. Uh -huh. También se anunció Super Bomberman R2. Yo no Ay, jugué wey. Bomberman R, ¿ustedes jugaron Bomberman R? No. Mira, ¿no? No, 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 pero. Jugaron. Ah, tú lo, lo van no. a... No, no, yo tampoco, pero. ¿Lo van a cerrar? Ya había dicho con Konami, oigan, adiós, ya se acabó R Online. Ah, pero porque viene el 2. Y fue juego de lanzamiento del Switch, güey. Sí, eso sí, sí fue. Eso Hace sí. Hace cinco años. Y ya viene el 2. Está bien, ¿no? O sea, no sé qué tal estuvo. No lo jugué lamentablemente. Pero parece ser que este tendrá eh, modo exploración, construcción de base, batallas contra jefes. Eh, modo Battle Royale con 64 jugadores. <laughs> y va uh -huh. a llegar en el próximo año, en el 2023. No solo para el Switch, sino también para la PC, el Xbox One, los Xbox Series, el PlayStation 4 y el PlayStation 5. O sea, uh -huh. todo. Todo, en todos sí. lados. Va en cualquier en lugar quieres jugar Bomberman R2, en cualquier lugar. En cualquier lugar lo vas a jugar. Ojalá hacer. tenga cross. Ojalá, ya veremos. Ojalá. Ojalá. Uh -huh. Una de las. Uno de los anuncios que más retumbaron eh, por ahí, por lo menos en mi timeline. Fue mm -hmm. que va a haber una colección de Mega Man Battle uh. Network, conocida como la Legacy Collection, Ajá. que va a incluir 10 títulos. 10 ah, bueno. títulos. Y esto es porque tiene Mega Man Battle Network, <laughs> Mega Man Battle Network 2, y de ahí en adelante tenemos dobles versiones. Porque va Mega Man mm -hmm. Battle Network 3, White y Blue. Mega Man mm -hmm. Battle Network 4, con Red Sun y Blue Moon. Mega Man Battle Network 5, con Team Protoman y Team Coronel. Y Mega Man Battle Network 6 con Cybeast Gregar y Cybeast Falzar. Yo nada más jugué el uno Simón. Yo nada más jugué el 1. No <laughs> sé también, qué chingado güey. con las versiones. No soy sí. muy sí. conocedor de Battle Network. Yo no sabía que Battle Network era tipo Pokémon. Yo tampoco. Sí. O sea, yo Esto no sabía que era como que versiones. Que sí. A veces algo así como que, ah, aquí consigues estos chips y acá consigues estos otros chips, güey. Y ya, ¿quieres contar todos lo, los chips? Que intercambia con tus amigos. Ok. ¿Qué chingada, o sea, ¿no? Aún así está a vergas. O sea. No, sí, Por lo menos ha habido colecciones. O sea, Megaman está por todos lados ahorita, de contentillo, literalmente con Capcom. Uh -huh. Nos enchilamos y sacamos uno para que así sea su Megaman, perros. Y después nada. <laughs> pero por lo menos en los Inters <laughs> ha habido colecciones de los clásicos, del X, del 0 X. Y ahora, y ahora con, ahora y ahora del, con Network. Entonces, o sea, pues básicamente mínimo. todos, ¿no? Nada más faltarían los Legends. Faltan los Legends, sí. Mm. Es que son dos y el Trombone. Así es. De hecho, el, el Trombone Tengo entendido que es un juego difícil de conseguir físico. No sé si digital mm. por ahí esté. Caro de la madre. Eh, sí, pero bueno. A los que les gusten, pues. Ahí están. Te digo, mi timeline está buena como loca para con que, esto de sí, la Liga Para collection. Con los que les gusten sí, que buena me... colección. Sí. Yo también me emocioné, güey. Pues Lo es que, que bueno, se me hizo raro bueno. es que... Va a haber un lanzamiento... De una versión que los trae todos... O vas a poder comprar la parte 1... Digital... O la parte 2... Digital. No sé si físico vaya a salir todos juntos... Ojalá... Por Creo favor, que siempre canto. es así de que tienes que descargar unos cuantos... No estoy seguro, la verdad. Ah, en, en Switch, sí, güey. Cuando te compras el Legacy, podías descargar del 1 al 6, no, la tarjetita traía del 1 al 6, del 7 en adelante al 10, uh -huh. descárgalo de, así de, cabrón, o sea, son <laughs> juegos de Nintendo, no chingues, <laughs> sí. mételo ahí, te, te sobra un chingo de espacio, y sí. la, la otra es que iban a llegar el 1, el 2, el 3, y ya creo, en, en la primera colección, el 4, el 5 y el 6 en la segunda colección... Hubiera estado más interesante que los dividieran así, ¿no? Te damos los seis en una colección, pero los de un color. Y te no, damos los seis no, en otra no, colección, no. en otro color. No, no porque eso iba a ser pro usuario, ¿verdad? Sí, claro, obviamente. Sí, Entonces, claro, pues no si sí, no lo iban a hacer, no lo iban a hacer. ¿De qué estás hablando, pues perro? ¿De no. qué estás hablando? ¿En serio, como ¿no? un... Estás pensando como un cliente satisfecho. Sí, güey. <laughs> sí, o sea, no... te y ellos veces no, van el eso, juego, no van a hacer eso. No van a hacer eso. No pusieron juegos de NES en una colección, en un cartucho cartuchito. Te van a andar dando la mitad de las versiones. Te ríen en tu cara, en tu cara, te digo. Para que no las tengaste comprar las dos sí claro no mames pero bueno estas colecciones también van a tener filtros de alta resolución para mejorar la calidad visual o la posibilidad de re re revisitar el pixel art original o sea básicamente lo que tienes que puedes ver pixel art crudo o un o filtro, encima, un filtro sí. que suaviza todo que no se ve tan mal pero yo, yo iría con este pixel y pelón Mil piezas de arte en una galería que van desde conceptos, sketches, ilustraciones oficiales, ya saben, hace un chingo de cosas. Mister Data tendrá ilustraciones únicas e imágenes de parafernalia licenciada, 180 canciones. Sí. <laughs> o sea, son, son un chingo de juegos, es entendible. ¿no? Sí, sí es Aparte son que muy largos, la bueno, no son súper largos, pero son largos porque son más RPG. Es más Ajá. RPG Entonces, que, que otra cosa. Pues, Entonces, sí. Necesita Tiene más, más audio. longitud que, que, el Mega Man tra que el Mega Man tradicional. Así Ajá. es. Y esta colección va a salir en el 2023 para la PC, el Nintendo Switch y el PlayStation 4. Damn. En el 4 están todas las colecciones. Sí. sí. Eh, no está en Xbox. No. no, y si hay colecciones en el Xbox. ¿eh? La verdad es ah, sí, mm. justamente. No sé por qué no está en Xbox. Ojalá después esté, porque ojalá por qué no, no ponerlas. Pues. <laughs> es medio ¿Sí? ridículo que no esté, pero bueno, ok. <laughs> Tú sabes okay. lo que hace cables. No, la neta no sabe. No, no, no. Por favor, por favor. <laughs> uh -huh. eh, también va a haber un remake de Pac-Man World, conocido como Pac-Man World Repack. El próximo mm. 6 de agosto. Eh, para el Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series, PC y Switch. Todos Mucha lados. gente está emocionada por este. Yo no lo juego. Ajá. Yo tampoco, yo no tuve Play 1, güey. Pero, ¿qué rollo con esta madre? ¿Por qué tanta gente tan. Pues, Les llegó al corazón? Sí. Está bien. A lo mejor sí fue el que tuvieron de pequeños, no lo sé. Si están felices, yo estoy feliz. Así que, 6 de Así agosto, es. banda. Eh, también Blank, un juego super chaps, llega. No. Bien cañón, bien cañón. Dinos, dinos, chaps, por favor, expláyate. Ah, sí, pues un juego, eh, ese definido como un juego cooperativo artístico. <risa> <risa> eh, va, va, vas a, es un juego cooperativo, obviamente, eh, vas a tener que controlar tanto a un lobito cachorro como un venado bebé. Eh, están perdidos en un paramo nevado. Parece que eh, hubo una nevada bastante intensa la noche anterior y los dos cachorros se separaron de sus familias. Bueno, es un cachorro. Y no sé cuál es eh, la terminología correcta para venado. Eh, ¿Bebé? Venado. ¿Bambi qué era? Ba un, era un venado. Un es. venado. <laughs> Ah, pues. bueno, Cier, amor, cer, cer, ciervo, cer, un siervo, un siervo, supongo que también. No. Un siervo Cervativo Huérfano. No, güey, no me acuerdo. Ah, pero la pregunta no. aquí, güey. Cervatillo, güey. Cervatillo. Cervatillo. Ay, qué ándale. importa. Ay, nah, espérate. Este, ¿cuál de los dos se va a morir? Es la pregunta. Los dos, obviamente, los ah, dos. Los Lo que no sabemos es que los adrián, dos ya están muertos, güey. Es que no no, más así empieza, no ya sabemos están qué muertos. tipo de artista va a ser esto. Si va a ser artista. Eh, bonito tipo como este que eh, reseñé alguna vez se me fue el nombre de la estrella y la piedra este eh, pode, sí que es esa reseña sí tú editaste sí. esa reseña ese, ese es miel ese, es, ese juego es miel entonces puede ser un juego eh, completamente miel pero no puede ser sino un si viene de Europa del Este, entonces va a ser una tragedia. Güey, <laughs> a lo mejor el lobo se come al venado al final. Y la natural <laughs> naturaleza wey. siguió su curso. Así team, es. Team Lobo. <laughs> pues, pues, sí, porque Team Venado sería una muy mala elección. De <laughs> <laughs> esa cadena. Todos mis ahorros al <risa> venado. <risa> <Sí>. <risa> <laughs> ah, bueno, eh, bueno, Plank pues está Próxima, próxima por, mini del Chaps Así es, Gearbox, es para el próximo año De hecho, Gearbox Publishing Lo está haciendo eh, Va a salir el, el 2023 En febrero, mm. entonces a, a inicios de año Donde las cosas están sabrosas eh, <laughs> Va a estar en, disponible En la PC vía Steam La Epic Game Store también Y en el Switch Perfecto Después, okay. eh, Uh -huh. También hubo un trailer de Return to Monkey Island, de Devolver Dili, de, perdón, de, de Digital, eh, uh -huh. que está siendo desarrollado en conjunto con Lucasfilms. Va a llegar uh -huh. este año y va a llegar a Switch y PC. Como ya he mencionado, este título es continuación de Monkey Island 2, de sí. Chuck's Revenge. Y algo que mencionaron muy interesante en el trailer es que van a revelar finalmente cuál es el secreto de Monkey Island. Sí, que es muy un bajita que, la mano. Que baj es un secreto que, que se había quedado ahí como flotando en la serie porque el 2 termina muy raro. No quiero explicarles porque es un super spoiler de un juego que pues, va a venir pronto en teoría, ¿no? <laughs> este El 2 termina muy raro y esta es continuación directa del 2. Los demás de Monkey Island no es que estén malos, pero son como su propio desmadre. Entonces, pues ya veremos este año qué onda con Monkey Island. Eh, hubo gente que se enojó un chingo por el aspecto sí. visual del juego, así de. Que se relajen, que se, Relájense relajen, se relajen, sí, no mames. O sea, Ron Gilbert de plano dijo: ¿Saben qué? Yo no sí. quiero saber nada de ustedes, ya no les voy a mostrar nada ya que sale el juego hablamos wey. ya o sea sí se agüitó mi compa no pues cómo no que se relaje la banda la verdad ay neta. sí no 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 sí la sí. banda luego bueno es, la es, banda no está sino la gente que escribe no ahí. no 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 sí la banda la banda que se pone es bien intensa en, en Twitter Twitter era. no mames sí sí es. o sea le estás diciendo al autor que así no es un juego ah <laughs> güey <chingón, risa> Ah, bueno bueno <laughs> está bien o sea saben qué bye <laughs> sí peace out uh -huh. vale. algo pues, incómodo pues, sí. ¿no? Ah, bueno, Ay, eso, es que Ubisoft un día antes mostró Mario Plus Rabbits Sparks of Hope. Va a salir el 20 de octubre. que es secuela de Mario Plus Rabbits Kingdom Battle. Sí. Un día antes lo puso en su tienda. ¿Qué onda, perros? Nadie nos va a hacer leak más que nosotros mismos. Entonces ahí está. Se ve, se ve bonito el juego. El primero está bastante detenido. Es como mi primer XCOM, lo cual está bien porque estos juegos son. Eh, tienen su propia estrategia. Como, pero es que tiene su propio lenguaje, este tipo de juegos Tiene su propio lenguaje que pues es más fácil Entenderlo en un juego de Mario eh, uh -huh. Que pues XCOM O sea, tú no los juegos de XCOM, Kit, deberías hacerlo KitCom, no, sí, Este, pero, no, pero, o sea <laughs> sí, este, sí te han dado unos ratazos Entonces <laughs> Mario Bros. Rabbids es un poco más amigable En ese sentido Y hubo Después, al día siguiente hubo Un video más profundizando En las mecánicas y todo eso uh -huh. Sí. Sale sí, el sí, sí. 20 de octubre. y Para el pues, Sucharú. Exclusivo. Es todo. Pues sí, no sale Mario. Sí, o sea, tiene que sí, sí, Mario. Bueno, Mario no puede estar en otro claro. lado. Claro. Sí. <laughs> Luego mostraron un. <laughs> a ver. Estoy interesado en este. A, a <laughs> mí me dijeron que este juego era con todas las letras Adrián. güey. Adrián? Pues puede ser. Sí. sí, puede ser. También puede ser Ezequiel. Sí, mm. este... como Adrián y Ezequiel que le hacen más city builders, entonces sí. Bueno, pero estamos hablando de un juego de, de trenes <laughs> llamado Railgrave. Mm. Que es un city builder, como menciona este Rafa, enfocado en trenes de Minakata Dynamics, que va a llegar al Epic Game Store y el Switch este otoño, o sea, ya realmente pronto. Sí, es un juego así como Adrián o ese. Los dos jugamos City Builders. Rafa también le entra, o sea, no, 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 no está negado a ellos, sí, pero no, generalmente. No, o sea, le entro menos que ustedes, pero también me gustan los City Builders. Ah, no. uh -huh. De hecho, ahorita Ezequiel juega mucho este juego de móviles donde haces líneas de trenes, líneas de metro. Ah, uh -huh. sí. Uh -huh. Entonces, vamos a ver qué tal está. Se ve, se, ve, se ve divertido. O sea, en lo que poco demostraron se ve bastante bien. Se ve llamativo, sí. Luego, se ve que cuando ya, tengas ocho trenes el switch va a chillar así ser yo lo mejor empecé de qué estás hablando este ah, oh. sí eso sí la, la neta la neta <laughs> sí. los city builders pues, o sea, con mouse con mouse por o sea, el amor todo, de dios mouse todo, y todo. teclado por amor <laughs> de dios pero bueno qué bueno que esté en switch porque pues sí si, no o sea, el, switch si tiene el touchscreen, touch touch puedes también, hacerlo con el touch, touch puede ser muy cómodo también pero pues ya estoy acostumbrado uh -huh. yo a usar mouse y y teclado <laughs> Luego un anuncio personal para el Chaps con Sonic Frontiers. Hey. Y el año de Chaps sigue. <laughs> imparable, imparable. Imparable. Ah, sí. Este, este, este está mejor editado, como estábamos comentando, que mostraron Sonic Fr Frontiers más editadito y se ve mejor el trailer. Pero yo, pero ya vimos cómo luce el juego. Eh, sin, así, eh, sin así sin edición. Sin <laughs> edición. Y no tiene buena pinta. Bueno, en mi opinión, no tiene buena pinta. Y ya dijeron: no, no lo vamos a retrasar. Va a salir a finales del 2022 en todos lados. Ahí va a estar. Y pues es que ustedes no entienden. Es que no lo entienden. <laughs> es que no lo entienden. Ah, perdón, el problema Ay, soy no. yo. <laughs> sí, exactamente, el problema <laughs> somos nosotros. Sí, puede ser que no lo entendamos. Porque también hay, dijeron que hay niveles <laughs> eh, que son Sonic normal. Es que joder, eso mostraron en el trailer de, de este Nintendo Direct, sí. Mostraron dos zonas diferentes a la llanura infinita que había mostrado antes, que uh -huh. se ve muchísimo más interesante Ajá. que todo lo que mostró IGN en una semana, güey. O sea, igual uh. y si no lo entendemos. Ajá. Igual es pero verdad. Hermano, sí, igual no sí, se se padre pero, <laughs> <laughs> pero no fue una respuesta, no fue la mejor respuesta. Digamos, es una respuesta que sí me preocupa. Entonces, vamos a ver qué tal ojalá, ojalá esté bueno. No nada más por mí O sea, yo ya tengo, yo ya tengo el año del chap Si no sufre con esto, sufriré con otra cosa Porque ya viene el Digimon pronto también eh, Entonces sí Este... Pero por los fans de Sonic, ya denles algo Por Dios Sí, güey uh -huh. Aviéntenles algo que no tenga fecha de caducidad ya pasada Fuertes declaraciones de, Del Kid sí. <laughs> Pero bueno, también vimos ¿Cómo es Live Alive? Live Alive. Oh, live Alive. Live Alive. <laughs> sí. eh, ya hemos hablado de él varias veces. 22 de julio está nada de llegar. Ya saben... Me preocupa que esté tan cerquita de Xenoblade. Porque este lo publica Nintendo. Pero es, mm. de, pero es de Square. Este lo publica Nintendo en este lado del mundo. Esos juegos en, en Japón los, 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 los publica Square. Sí, sí. Mm. Entonces, en realidad es una situación como rara. Aparte, Ajá. la neta. Live Alive es como muy hardcore old RPG de sí. gente de nuestra edad, básicamente. Sí sí, 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 sí. Xenoblade, no estoy diciendo que la gente de no nuestra edad no lo pueda jugar, pero claramente es más moderno. <laughs> El la LL gente LL más público. Tiene un poco más de público joven, vamos a decir. Entonces, Live Alive uh -huh. tiene su nicho, básicamente, especialmente porque creo que no había venido aquí de forma oficial. Entonces, uh -huh. tiene, tiene su pequeño lugar. Ojalá le vaya bien. Ya Ojalá. veremos qué tal. También se, se anunció bonito. que Minecraft Legends va a llegar también a Switch. Eh, este juego de, nice. de acción y estrategia de Minecraft <laughs> que va a salir el próximo año. Un juego bastante bonito de Dragon Quest, llamado Dragon Quest Treasures, va a llegar el 9 de diciembre. Mm, ahí. ¿Esto es después del 11? ¿O tiene algo que ver con el 11? Porque el prota de esto se parece un chingo a Eric, güey. También se parecen de a los 11. del Builders 2. O sea, <risa> 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 es, es Bulma, güey, con Eric. Sí. ¿No? Pues es que, es, o sea, es que pues es así Quest. son los diseños de Dragon Quest. Es como una especie de. Yo lo siento, o sea, no es eso, pero yo siento que es como una especie de secuela espiritual a Builders. Donde mm. pues es un nuevo juego spin-off, pero en vez de Ajá. tener que andar venciendo al mal y eso, es buscar tesoros en el mundo pues y usar había... como animales y bestias como ayuda. Había en el DS o en el 3DS una que se llamaba Dragon Quest Monsters, que era eso, que capturaban monstruos y peleaban de tu lado. O sea, se ve como eso, pero pues con, combinada con alguna otra madre. A lo mejor sí con Dragon Quest Builder. Pues es no, busca, de hecho, lo que tienen que hacer es buscar tesoros. Tienen brújulas uh -huh. y tienes, tienes como señal, señalizadores para que a veces encuentres algo. Y ganas un chingo de varo. Sí. Entonces. Para... Se ve coqueto, la verdad. Uh -huh. 9 de diciembre, horrible fecha. Sí, claro. Sí. Me, Dragon Quest vende según Japón. Ah, no, no, no le va a ir bien. Horrible sí. fecha. <laughs> eh, Portal Companion Collection también va a llegar al Switch. Ese ya, ya está disponible. De, de hecho, ya está, sí. Eh, vas a poder jugar Portal 1, Portal 2 y el cooperativo también de Portal 2. Juegos y está chingones. baratísimo. Mames Para, o sea, dos, 250 pesos. Todo. Es que también, o sea, ¿cuántas veces, ¿cuántas veces Has tenido Portal? Yo tengo como Dos, tres versiones, nada más de lo que Salen ahí de Steam y de Play sí. Y eso. Es el único juego que ha acabado En Steam. Ok, o sea Hasta aquí, ¿no? imagínense, hasta, ah, aquí, hasta aquí Hasta aquí, <laughs> hasta aquí. No Steam, mames, wey. no mames Hasta aquí lo ha jugado Irreal, <risa> voy <risa> a decir Irreal sí, completamente sí. Sí. Ahí está ah, Entonces, no, bueno, este Si <laughs> ¿sí no juego Portal es decir juegan menos que Kid... definitivamente ah, ya ya es decir algo gente. es decir algo vaya jueguenlo en Switch está barato sí y creo que uno de los anuncios más extraños supongo es que el juego el concepto mm. del juego está raro pero es Harvestella mm -hmm. Mm -hmm. Eh, no sé Chaps quieres decirnos qué onda con Harvestella se ve raro eh, porque estamos hablando de que es un juego tipo um, o sea por un lado tiene, parece tener sistemas así tipo eh, post Moon Harvest o eh, ¿cómo se llama? Harvest Moon, perdón, sí, Harvest Moon o Stardew Valley, sí, más bien, eh, de básicamente trabajo de granja, donde tú pones ahí tus, tus semillitas y uh -huh. te pones a hacer, a, a, eh, pues sí, a sembrar cosas y... Y hay un pueblo cerca en, y pasan las estaciones. Como que parece una cosa muy chill, pero a la vez también tiene mezclado combate. En el que tú tienes que salir del pueblo a pelear con monstruos para recolectar materiales. Entonces, ¿eh? es que si te parten el trailer en dos, güey, en un sí. lado ves. Es, ah, pues es un simulador de granjas estilo Harvest Moon. Ajá. Y te presentan el otro. Ah, pues es un RPG estilo Final Fantasy. Wey. Sí, ah, pues chingón. es un RPG de combate, ¿no? Pero Entonces lo, sí. Es el mismo juego, eso Pero es verdad. Entonces está raro porque además en el mismo trailer te dicen es que tienes que evitar o tienes que sobrevivir a la, eh, la temporada no me acuerdo cómo de se la muerte llama, básicamente la temporada de la muerte sí. en la que nada crece o sea es una es algo que ocurre en el mundo que básicamente todo se muere y uh -huh. tú tienes que ver resolver no sé de qué manera si va a ser eh, como que va a aguantar a que pase la temporada o, o quién sabe qué pero es donde pululan más los monstruos. Habían monstruos en el pueblo. Entonces, eh, okay, está interesante el concepto. Sí. A ver qué tal. A Ajá. ver qué tal sale. Ojalá este. El combate lo vi un poquito. Torpe. Es como lo único que me tiene un poquito preocupado. Pero fuera de eso. Me late lo que, lo que está haciendo Square Enix con esta... A mí cosa. me gusta mucho la estética también que tiene. Sí, está muy fan del Fantasy. Este logo está muy fan del Fantasy. Sí. 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 Eh, y, y luego no sé qué rollo que ahora que... Todo el mundo quiere su juego de granjita, güey. ¿Se acuerdan de este Lightyear Frontier? El de los robots. Ajá, sí. Mm, que también mm. es granjita, güey. Meca, este mismo... o sea, es que meca, meca granja. O sea, es que es muy satisfactorio. Es meca <laughs> granja, güey. Es que es muy satisfactorio tener tu granjita ahí. ¿no? Sí, güey. Sí, <laughs> y luego en este mismo <laughs> juego mostraron Doraemon Story of Season también, güey. Sí. O es sea, dos mini, juegos no, de granja. Sí, pero no sé si esta es continuación o es el mismo de que el del 4, PlayStation 4, güey. No, no te sé, preocupes, no, hit, sé, si no, llega te lo mandamos. No sé, así de no está pasando <laughs> nada. Al mínimo le haces unas impresiones comparativas. Así, güey, sí. Cor corre bien. Ajá. Fin del video. Sí. Sí. Y bueno, después de todo eso, el gran anuncio, por lo menos para eh, la banda, la comunidad del Gordeo, es que finalmente también se confirmó Ajá. Que Persona 3 Portable, Persona 4 Golden y Persona 5 Royal también van a llegar al Switch. ¡Uf! ¡Aleluya! Ya Uf. no nos van a preguntar más. Así estoy es. tan ya. feliz de que ya no van a preguntar nunca. Oigan, va a llegar a Persona, no sé, ya no me importa. Debes, tú <laughs> ya no me importa. Ya va a estar en todos lados. Soy tan Así feliz, es. estoy tan feliz. <laughs> no tienes idea. <laughs> no tienes idea porque Uy. nos preguntaban muy seguido. Nos Esta muy madre seguido fue otra de las llega. que les... Le arruinaron a Nintendo, ¿no? Atlus, una hora antes del evento... Wey, ah, sí, sí. Fue público así de... Ay, cabrón, espérate. Esa es difícil <laughs> de considerar, pero una hora creo que es como manejable. Un día está muy puerco. Ah, no, sí. Lo de Ubisoft se ve más intencional, güey. Sí, sí, lo de Ubisoft es como... Lo de una adredir. hora fue... Chingado, me equivoqué The de son horario, wey. Me equivoqué de son horarios, Sí, como sí, más sí, sigue, sí, sí. Pero bueno. Persona 5 va a llegar al Switch el 21 de octubre. Qué bueno, qué bueno que Atlus se haya despertado ese día diciendo... Uno de estos, un día ya se despertó Atlas diciendo, "¿Saben qué? Sí me gusta el dinero. Creo que deberíamos ah, de God, venderlo también en Switch." Sí. En todo. Empecé en Xbox güey. Todo, en todo. ¿sí? En todo. Sí, 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 Y bueno, persona 3 y 4 llegarán pronto a, a la plataforma Nintendo, todavía no tienen fecha exacta. Mm. estoy tan feliz con esto, ya no nos tienen que preguntar. Sí, ya no ya no, te, no nos van a preguntar. El 5 es físico, ¿no? Sí. Así es. Sí. Bueno, el 5 también va a tener edición física. Sí, efectivamente. Entonces, pues, eh, qué bueno. Persona 5 Royal. Sean si felices. Si no lo han podido jugar, sí, si no lo han podido jugar porque nada más tenían un Switch, regocijaos. Ya sí. pueden probarlo. Hashtag a 4 Golden. <laughs> no, no, güey. Es el tercer juego que me quieren encasquetar en este podcast. <risa> <risa> kitsona 4 Golden. Hashtag no, banda, ya saben cómo anda. es este pedo. ¿Cuántas horas son el 4, Adrián? ¿Lo jugaste? Y si lo... hay reseña, si lo jugué. eso... Yo jugué el Golden porque yo no grabé. Jugué en el... Yo tengo un Vita. No Nomás para ese juego. No, no, no. Kidsona portable. Tenemos dos cosas. Kitzona portable. El 4 está chingón. El 4... El que sí, el 4 está muy padre. Pero ya, ya se le ven los añitos, ¿no? El 3 es, está un poco más. Eh, la versión eh, que eligieron está un poco mm, rara, pero no, bueno. No, no había mucho que hacer con. Las dos versiones tienen sus detrimentos. Entonces, uh -huh. bueno, mínimo hay una. Del, sí, el sí. 4 Golden está chingón. Uh -huh. Entonces. Ya, ya. saben, Kitsona, 4 Golden. Ya no nos pregunten uh -huh. si va a estar Kitsona uh -huh. en los plataformas. No, sí, la no. respuesta es sí. Qué bueno. <risa> <risa> sí. Ah. Aguantar. Pues ahí está. Buen mini, supongo. Sí, güey. No, y sí es cierto, quitaban varios de ahí, güey. Sí, o sea, quitamos un, varios. Uh, para pero... todos, güey, okay. para todo. Wey. Ausentes eh, que eran third party, pues eh, Sealsong y Bayonetta, güey. Mm. Yo no siento que consideren Bayonetta como third party. Sí, yo creo que Bayonetta sí ya lo pero están este considerando platinum. como. O sea, sí, pero el dinero es de ellos. Sí, pero va a ser del de <laughs> Switch. El dinero tal cual. es de ellos. <laughs> sí. Sí. Eso sí, se compare. Pues. Es como se comparte. Sí, yo siento que ah, no dale. lo consideran hacer y así como sí. tal. Uh -huh. Porque no es como Live a Live, que ahí tienen un acuerdo de distribución. Aparte tengo que un poco de dinero para que existiera, pero no es lo mismo. <risa> este... <laughs> payones 3 es es dinero de Nintendo. <laughs> ta, ta, bueno, y a, a lo mejor cual, simplemente no había que mostrar. Tal cual Jamilla lo dijo. Bayonetta 3 es posible gracias a Nintendo, fin. Uh -huh. Sí. Yo la verdad es que estoy muy contento. Estuvo bastante padre. Varios anuncios interesantes. Algunos con asteriscos ahí a considerar. Pero en general, muy cargado. Muy, muy sí, cargado. Wey. Y pues sí, bueno. nota que Nintendo está. Pues está en un espacio muy diferente a la competencia. En el sentido de que, pues. Tanto eh, Microsoft como Sony están ahorita iniciando y pues se está costando, especialmente porque les tocó ahí medio la pandemia a ambos. Uh -huh. Pero el Switch pues, ya está en stride, ¿no? Ya lleva muchos años, entonces ahorita está sacando pum pum. O sea, el verano es de Nintendo y de hecho el otoño también es parte de Nintendo, entonces sí. Es un buen momento para tener un Switch. Sí. sí Bastante sí, sí, buen momento para tener un Switch. Sí cinco lo es. años y esa madre no deja de vender, güey. También, mm, pues esa consola está buena. Cinco años, güey, sí. Sí, venimos de, de la que venimos. ¿no? Sí, sí. <laughs> sí. Tien, tiene sus cosas, <laughs> tiene sus detrimentos, pero es una muy buena consola. Mm -hmm. sí. sí. Pues sí. bueno, nos pueden dejar sus comentarios sobre este Nintendo Direct Mini de Third Parties que salió. Eh, pueden hablaros de algún título en particular, como no sé, les encanta Mega Map Battle Network, o juegos que quizás eh, 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 les salió de la nada, como Blank, o yo qué sé, pueden mm -hmm. comentarnos lo que ustedes gusten. Con respecto a este Nintendo Direct y elegiremos algunos comentarios para leeros la siguiente semana. Recuerden ya que conocen lo pueden... las avenidas que, que podemos usar va, y que pueden usar, ustedes van a por Discord aquí en los comentarios de YouTube, en la página. Entonces, pues dense. Así es, recuerden que puede ser aquí en YouTube con el, que, poniendo tema de la semana, en Discord o en la misma página. Nada tiene costo. Pero bueno, ya con esto uh -huh. es hora de irnos a comunidad. Y bueno, banda, ya estamos en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerles a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes ya saben, son todos nuestros Patreons que donan 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda, si no lo sabían o no se habían enterado, ustedes pueden apoyar financieramente este proyecto en las plataformas en plataformas como Patreon con cantidades tan manejables como un dólar al mes. Muchas gracias a todas las personas que nos están apoyando, particularmente a todos, eh, a todos nuestros Patreons que están donando 20 dólares o más. Recuerden que este apoyo ayuda a Rafa y a mí a, pues básicamente, tener un sueldo. Entonces, a seguir viviendo. A seguir viviendo de esto, ¿no? A seguir viviendo de esto, así es. Y obviamente también eh, no podemos dejar pasar eh, el hecho de agradecer a todos las personas que están nos, nos están apoyando también en Twitch como suscriptores, que son... Una banda bastante aguerrida, y todas las personas que se encuentran en este momento viendo con nosotros eh, la, el estreno de esta transmisión, de este podcast, y que nos ayudan con unirse al canal, sus supergracias, sus super chats, todo eso. Muchísimas gracias, banda. Pero bueno, ahora nos toca ver qué onda con nuestros Lord Bombones. Rafa, quien patrocina el podcast durante el mes de julio. Muy bien. Durante el mes de julio nos patrocinan. Eh, bueno, vamos a hablar de una persona que, eh, pues, fue Patreon durante un rato, pero pues nos dejó un mensajito antes de eh, retirarse. Mm. Eh, supongo que para que lo leyéramos eh, eh, es para agradecerle por todo su apoyo, ¿no? Además, pues, uh -huh. estamos en una época rara porque sí. o sea, sigue siendo Patreon para nosotros, que es primero. Uh -huh. porque los sí. cobros tenían hasta el 5, no estás grabando el viernes que es primero, entonces sí hay algunos mensajes que son como del mes pasado, unos de este mes, porque bueno, todavía faltan ah. algunas cosas. Sí, sí este, este me parece que fue justamente de hace un día, si acaso, entonces pues eh, el caso es que Kralex uh, pues eh, nos comenta que Va a dejar el Patreon y nos dice saludos gorditos aquí apoyando este mes. Lamentablemente tendré que salirme de Patreon, eh, pero más adelante regresaré. Les agradezco seguir dándonos contenido de buena calidad de todas las risas en los directos. Se les quiere gordos y seguiré apoyando de otras formas por lo mientras. Saludos, Kralix. Muchísimas gracias, pues eh, mucha suerte. Ya saben, banda, siempre ocúpense primero de ustedes. Luego, si les nace eh, apoyarnos aquí en el proyecto, se los agradeceremos mucho, pero ustedes son. Ténganse a sí mismos como prioridad, por favor. Sí. Entonces muchas gracias, Kralex. Estamos muy Kral agradecidos. Kralex es bien cabrón. Wey. Este es buen, muy buen pedo ese. güey. Sí, sí lo es. Sí, sí lo es. es. es bien camarada. Muy bien. Como dice Rafa, por ah. favor, ustedes primero, después ustedes uh -huh. y después <laughs> sí. de ustedes también. Nosotros vamos más, a, más, más. Somos un, prioridad. Debemos última. estar al final de su lista de prioridades, banda. <laughs> sí. Este y bueno, pues mucho ánimo, Kralex. Ojalá todo salga bien. Adelante. Así es. Adelante, adelante. Uh, Rulon Kowalski nos dice, dejo mi mensaje para el siguiente podcast. Cuando empezaron a haber patrocinadores oficiales del podcast, solían decir a los Patreons que no pusieron mensajes diferentes eh, cada semana. ¿Qué cambió? Actualmente muchos cambi cambian semana a semana su mensaje. Sigo sin entender por qué esa. Ah, bueno, esto es eh, <laughs> otro. Ahorita. Hablamos de este otro comentario. Pero eh, creo que esto fue por, eh, que nació por parte de, de los comentarios de la banda que decían que muchos mensajes se repetían. Sí. Y, y de hecho, nos llevábamos mucho tiempo eh, diciendo mensajes que, pues, que ya habían escuchado. Eh, entonces, eh, esto también se los, eh, se los eh, comentamos a los Patreons. Si querían. Que si ya habíamos dicho un mensaje lo repitiéramos a la vez siguiente. O si querían ellos mandar otro, cambiar otro. Eh, los patreons en sí estuvieron de acuerdo. Eh, con que si ya habíamos leído el mensaje y no mandaban un nuevo, que se cambiara siempre y cuando no fuera un mensaje de, de pues eh, publicitando alguna cosa, porque pues al fin y al cabo muchos patreons también están aquí para poder dar un mensaje de algún producto o pues eh, darle promoción a, algo, a alguna cosa que, que ellos tengan. Sí, de hecho eh, eso sí se repiten como los y eso paroles sí se repiten. Es, así es como los de faroles eh, eh, o los eh, o el consultorio de de, tan, así es. de dientes limpios así es eh, entonces fue por eso Rulon Kowalski. Uh, eh, continúa diciendo si bien, sin atender porque esa mini fue mini estimó que esa mini es la más larga que 50 es más larga que 50% de sus reseñas dos <laughs> que 50% no creo este Rulón Kowalski. pero sí, sí salió bastante larga pues eh, fue mini porque Solo la hace una persona, por eso. Es todo lo que significa eso es todo mini. Lo que significa mini. Sí, sí, exactamente. Solo la hizo una persona. Pero sí, pues ahí estuve eh, checándolo como siempre con los gordos y demás. Eh, saludos, eh, rollo Kowalski. Seguimos con Bleeding Beetle, una historia trágica. Que nos dice que se narran gordos. No puedo creer que me quedes sin mi tier de 50 dólares. No sé cómo podré vivir sin mi retro reseña de Team Bodies o de Bloody Roar. Será para la próxima. Perdimos nuestra propia apuesta, de hecho, porque nosotros estábamos así diciendo que nos va a pedir Bleeding Beetle. Sí, logra llevarse el tier. Y no se lo ah, llevó Pero el error y no, pero de de lo no es malo, ¿eh? El de Cubo, sí lo jugué yo mucho con mis primos. No, no, no. Pero de, de hecho, nosotros estábamos así como que especulando qué era lo que nos iba a pedir Fleeting mm. Beetle. Y pues no, de <laughs> hecho, el juego que nosotros habíamos pensado que a lo mejor no se, si, nos pedía no es ninguno de esos dos que quería. Ah, ok. <risa> <risa> ah, pero pues uh -huh. sí. Uh -huh. sí. sí. Sí, 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 sí. Ok, una pregunta seria. ¿Sería posible hacer esta dinámica un domingo? Ya que luego nos trabajamos a esa hora, a la hora que se hizo, supongo, la oh. eh, que se aperturó el Patreon. El problema uh -huh. de eso es que más bien depende más bien de cuándo se acaba el mes. No podemos eso haberlo más abierto bien, este domingo uh -huh. o este sábado porque ya es primero. Uh -huh. Ajá. Los cobros hacen antes de que. Entonces, si hubiera caído el 28, el 27, sábado, domingo, hubiera sido eso. Porque queremos tener un, unos días de buffer, básicamente, para que se establezcan esos esas, esas esos tiers y luego se haga el cobro para que y podamos también para que la gente pues esté este, so, este sobreaviso. Ah, sobre aviso este. oye te van a cobrar uh -huh. etcétera uh -huh. Uh -huh. sí o sea si lo hacen a, a principios de mes es básicamente tendrían que esperar todo un mes para uh -huh. saber si sí o si sí no son esas personas pues. efectivamente así es entonces así es puede ser un amigo sí si el final de mes es el domingo. Si el final de mes lo permite. Por ejemplo, te podría decir que si por algún milagro, porque también esa es la cosa, no sabemos cuándo va, eh, van a pasar los siguientes retrogordeos, vamos a tratar de hacerlos más, eh, más ágilmente que, los, eh, que el anterior. Ah, de hecho, no Pero sé. Es muy posible que haya retrogordeos no de la banda. De hecho, sí. De, ya hay uno en puerta por ahí, banda, por cierto. Mm. Pero bueno, eh, si acabásemos. Los retrogordos en las siguientes semanas, por ejemplo. Eh, igual para el siguiente mes sí se podría, porque termina julio. Eh, el 31 de julio Es cae en un domingo. Entonces se sí, podría, sí podría ser. Pero bueno, eso no va a pasar. <risa> no <risa> no va supuesto. a ser para el próximo mes, es un supuesto. Estoy dando un ejemplo nada más, Bleeding Beetle. Eh, pues suerte para la próxima, ¿qué más podemos decir? <laughs> Belzirk nos dice, buenas gorditos, se me olvidó regalar algo en mi cumpleaños y estaba con la idea de que me había salvado de los rompepiernas. Sin embargo, justo el inicio de la semana para retrogordeo, toda mi colonia se quedó sin internet. Eso, esos rompepiernas parecen haber evolucionado. Que el gordeado sea eterno. Qué mala pata. Qué malvados bro. <laughs> Qué malvado. ¿Internet? Uh -huh. Rompe in sí. Qué duele después, más, wey? Las piernas. La luz. <risa> <risa> y las piernas. La luz y las piernas. <laughs> Sí, Uy. ahí está. Bueno, pues mucha suerte del circo. Ojalá ya se haya mejorado tu situación. Consultorio de Dientes Limpios, dice: Hola gorditos y banda, oficialmente ya llegó el verano y si es tan cálido como fue la primavera, ojalá que no, ojalá lo mejor que no. será que disfruten de un buen helado, paleta de hielo o cualquier bebida fría. Así que si tienen sensibilidad en los dientes, lo mejor es que acudan a su revisión con nosotros en Dientes Limpios, donde los podremos ayudar con su molestia al frío. Recuerden que toda la banda de 3GB tiene su cita de valoración gratis, así como otros beneficios. Solicítenlos al momento de hacer su cita y si nos recomiendan con otras personas o familiares, lo cual agradecemos mucho por favor que pidan sus promos gordobastardas cuando nos agenden su cita nos pueden contactar por nuestra página de Facebook consultorio dental dientes limpios pues ahí lo tienen banda dicho yo todavía les debo una visita a los, al consultorio dental dientes limpios ya pasaban los seis meses Rafa no de no, no supongo no que de, fue de no después de no es la valoración es sí 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 de la valoración básicamente me dijeron este hay otra cosa que queremos checar nada más necesitamos que, no. que regreses eso de este no he podido, <laughs> no he hecho <laughs> mi tarea con ellos, pues, lo tengo presente nada más eh, okay. denme chat. Sí. <laughs> pero muchas gracias muchachos, eh, Sertroid nos dice buenos días embajadores del Gordeo creo que esa va a ser mi catchphrase de ahora en, en adelante <laughs> Esta ocasión quería comentar sobre lo que hablaron de Naughty Dog, del podcast pasado. A mí, en lo personal, no me sorprende que el estudio siga sacando títulos relacionados a The Last of Us, pues ellos siempre se han caracterizado por sacarse cuáles de las IPs en las que trabajan, así que incluso no se me haría raro ver una parte 3 de esta serie a pesar de las críticas que recibió el 2, aunque entiendo que el setting post-apocalíptico los tenga cansados. De todas formas, ¿habría posibilidad de ver un Spoilerburgo de The Last of Us 2 este año? Un saludo y sigan así de vergas. No sé. Eh, eh, <laughs> no voy a negar ni confirmar nada. Sí, exactamente. De, de Spoilerburgo nunca se niega ni se confirma nada. Nada más se hace el comentario de que ojalá haya uno este año. <laughs> si hay parte 3 de The Last of Us, este, Neil Druckmann ya dijo que el guión ya estaba. O sea, uh -huh. el borrador del guión. No es que lo sí, vayan no. a empezar a o sea, hacer mañana, pues... Pero, o sea, pero es que es, es lo mismo que va a pasar. Porque la primera vez, cuando salió el primero, dijimos, ¿saben qué? O sea, nosotros creemos que no necesita una secuela. Ok. Mm -hmm. No se no. hizo. Se hizo una secuela. Nadie, wey, ni ellos creían que necesitaba una secuela. Sí. Wey, no le pusieron parte uno. Ajá. Y no, luego pues... este... Uh -huh. Este segundo título tiene unas cosas muy definitivas también. Y entonces así como, ya, déjalo. O sí, si, <laughs> ya déjalo. <laughs> Pero bueno, el dinero habla dinero, entonces este sí, eso Oye, es exactamente. Le pasó claro. lo de Star Wars, ¿no? Star Wars. Ay, ah, vamos a sacar otra. Bueno, ponle episodio 4 a la primera. Uh -huh. Y luego ya le seguimos con el episodio 5. Sí. Pues sí, pues fue algo así, digamos. Entonces sí, pues mientras les venda la franquicia, por supuesto que la van a seguir ordeñando. Ya veremos, ojalá Naughty Dog ya de, después de un tiempo pueda enfocar eh, su talento en hacer alguna otra cosa, pero pues eh, pasa un poco, o sea, digamos que fue la esa misma transición la vimos de un chart de Last of Us, entonces pues veremos cuando ocurre ese cambio mm. nuevamente. Ok, siguiendo con Mega Mario X4, nos dice: Vándalos, invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube. Para nuestro capítulo 96, hablamos de los retos extras que ponen en los juegos, así como personales que los mismos jugadores creamos, como en el reto de terminar Dark Souls 2 sin morir y sin hogueras para conseguir los anillos ilusorios o las Soul Level 1. Yo, Crazy Bra. Yo, Crazy mm. Bra. Eh. Sí. <ríe> <Sin> <ríe> Mucha suerte <laughs> sin morir bueno. y sin hogueras, o sea básicamente es sin no morir, ok, está sos. muy perro. Sin hogueras, sí, dude. Sí, o sea, porque las hogueras te regresan vida, no? Y vida y estus, y además, estos. sí. Por sanidad mental consíguete un no break. Mm. Y además, cómo, <laughs> entonces, sin hogueras cómo haces quick travel? A patita todo. You don't. Y y vuelta. You don't. Ir sí, y vuelta. Ahí, está bien, es. está bien, está bueno. <laughs> Un ángel guerrero nos dice saludos desde Critical Hit Pokémon Podcast, podcast de noticias y novedades del mundo Pokémon. <coughs> Tuvimos el honor de entrevistar al Premium Pro, integrante del equipo Mamitas Club, que representará a México en el Mundial de Pokémon Unite en Londres. Pasen a ver la entrevista de un jugador profesional de MOBA. Pues ahí lo tienen, banda. Pues pasen a Critical eh, Hit Pokémon Podcast para ver la entrevista. Y pues mucha suerte. Mucha eh, suerte. Y, y muchas felicidades <laughs> Mamitas al Club. equipo Mamitas Club. Mucho, mucho éxito. Eh, Pongan el nombre de México en alto. Cómo <laughs> sí. no. Eh, Cómo no. Muy bien. Eh, Aaron Torres nos dice buenas gordos posibles invitados y banda. Les recuerdo que soy diseñador gráfico freelance y les vengo a ofrecer mis servicios. El precio lo podemos razonar en privado, aunque como voy iniciando prometo brindar una tarifa baja. Pueden encontrarme en redes sociales como Creative, eh, Creativi eh, más. Eh, más información pueden encontrarla en mis fanartos episódicos. Esta promoción va dirigida a los mismos gordos como la banda y a sus distintos negocios que se eh, se dan a conocer también en esta sección del podcast. Los estaré esperando. Antes de irme, quiero hacerles una pregunta rápida: ¿Qué shonen prefieren, Hunter Hunter o Yuyu Yu show? Ambos son geniales, pero en mi caso me quedo con las aventuras de Yusuke Urameshi. Uh, aunque creo que para Adrián la respuesta es más que obvia. Saludos. Hunter Hunter, perro. Hmm. Aunque Juju Hakusho es bueno yo, yo, yo no conozco a ninguno no, O sea, yo, no, sé, los ubico, pero no los he visto pues Yo jugué Juju Hakusho de Super Nintendo Pero no has ya. visto la serie No, nada, güey No, pues <laughs> ¿Qué? Pues ahí está ya, ya. Uy. Ya va, güey. de Yu Yu Hakusho, ¿cómo no? No mames, no, no va a aguantar. No, no, no mames, no mames, no. 400, no, no tiene tantos. No, no, Yu no, no, no. Yu no. Hakusho no tiene tantos. Ah, no bueno. tiene 400, es más cortito. Porque el autor lo cerró mucho antes. Ah, pero aún así bien. no es corto y no <laughs> creo no, que no, Ezequiel no, lo no, aguante, no. la verdad. Rafa podría, pero no sé si Ezequiel lo aguante. Pero Hakusho está bueno. De hecho está en Está en Crunchy. Yu Yu Hakusho está en Crunchy. También Hunter Hunter, para el caso. Ya. Lo único raro <laughs> de Yu, Yu Hakusho es que el inicio es como muy diferente al resto de la serie. Muy, muy diferente. Como los caballeros de Zodiaco, güey. ¿eh? No, es más diferente. Ah, más. O sea, es que es muy, el, el inicio <laughs> es como muy raro de Yu, Yu Hakusho. Sí, sí. Muy bien, continuando con Tigre Negro. Gorditos, acabé un modesto juego que ustedes reseñaron. Tal vez lo recuerden por este diálogo. Oh, creo que ya he tenido suficiente Doom. Creo que. No creo que mi cuerpo pueda soportar más. ¿Estáis seguro? ¿Estáis seguro que no queréis más Doom? ¡Es que es demasiado! ¡No me cabe más! Ah, ¡Es que es Doom! ¡Ya no importa nada! ¡Dadme más Doom! Pues abrir grande y tomad más Doom. Y solo diré que Adrián tiene razón. Doom es un sentimiento. Sí lo es. Sí, sí lo es. <laughs> Qué filosófico. Así es. Pregunta conflictiva de la semana. El nuevo servicio de PlayStation Plus ha tenido sus detalles y fallas en este mes que se ha estrenado. ¿Ustedes cuánto tiempo consideran que sería bueno esperarse antes de subir de nivel en este servicio esperado que ya sea más estable? Pues mira, si hay, alguno, si hay algunos juegos que hayas tenido la, eh, la cosquillita de probarlos, pero pues no habías podido en el paso por alguna cosa y se encuentran en el, en el servicio... Puedes subirlo por un mes o algo así. La ventaja es que puedes sí. pagarlo de un mes, pero generalmente así. unos 3, 4 meses sí, sí, para uh -huh. ver cómo va a estar estable y ya. Uh -huh. Así es. Igual, y también es por muy alta demanda y eso tiende a bajar uh -huh. en los meses, ¿no? Y ya se estabiliza uh -huh. todo. Así, así es, así es. Un saludo al Gabo, Adrián Tú eres el hombre, Rafa Veswaifu y ese, los pelones, somos los más sexys que el gordioso eterno. Muy bien, muchas gracias, Tigre Negro. Shadow Ryujin. ¿Qué onda, gordos? Mensaje de esta semana. Saludos. Que gordos. Estas semanas se estuvieron bastante ocupadas y ni pude mandar mensaje. Es más, ni he podido escuchar el podcast de la semana pasada. Espero poder ponerme al corriente con el gordeo el fin de semana. Pregunta random semanal. ¿Cuál es su tipo de arma mili favorita en los videojuegos? Mm. Saludos a ustedes y a toda la banda. <risa> <Bazuca>. <risa> <risa> ah, <no>. Bazooka. Bazooka. <laughs> es que yo sé por qué lo dicen. Yo sé, yo sé una por, una por qué bazooka. lo dicen. <laughs> Yo, yo sí lo vi yo. <laughs> yo sí lo vi. <ríe> <Bazuca>. <ríe> ok. Eh, a mí me gusta espada doble. No no cuchillos, dagas, sino no, espadas estilo Leonardo de las tortugas ninjas. Sí. Supongo que depende del juego. También. Mm. Sí, pues este... si no trae espadas dobles el juego, Rafa, pues no es mi favorita del juego. <ríe> <ríe> pues, pues, sí. Depende del juego. O sea, o sea, las espadas dobles, de hecho, en el ring están muy cabronas. Si, si son katanas, están pesadas. Mm. Entonces, pues eso puede ser. Ah, uh, ok, pues también nos patrocinan este mes Eli Robles, Cecilio Piedra, Easy Elevit, Alexis Cifuentes, Axel Nator, Mugiwara Cronos, Armando Sanser, Denis Flores, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Andrés El Pelugo Gamer, Rohan Saleta, Nefog, Miguel Ángel De Riquer, Miguel Mario, Sam Stark P, Mr. Fly21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Blue Nacy, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Benjamín Vázquez López, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Carlos Obed Bentusini, Eric Centeno, Bob Gomers, Eric Heredia Olea, Huevito con Papas, Gas de Jireiki Luis Ramírez, Esvin Zamora, Carótido y Esteban Meneses, muchas gracias a todos ellos a todos nuestros patreons de 20 dólares para arriba que son nuestros Lord bombones y ya saben, eh, ustedes a, apoyan para que Adrián y yo podamos vivir del de, proyecto, que tengamos un salario mes a mes, eh, les agradecemos muchísimo su apoyo eh, también eh, queremos agradecer en general a todos nuestros patreons que como mencionó Adrián al inicio de la sección, con Cantidades tan bajas, tan manejables como eh, un dólar al mes, pues nos pueden apoyar a nosotros. Eh, ya saben, banda, que si tienen la opción de elegirlo, elijan el dólar y no los 30 pesos, sí. porque pues la conversión está medio mete puño. ¿Medio? <laughs> Bastante. 10 pesos más mete puño. <laughs> Entonces, pues sí, les agradecemos eso. Ya saben que es como invitarme a nuestro correo, a, a, a mí y un café, Adrián. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo te lo invito, Adrián, el día que quieras. <laughs> Cállate la boca. Este. Tú sabes que chingados. <laughs> Un poco de sufrimiento en tu vida no te va a destruir. O sea, vamos. Hay una forma muy fácil para mí para arreglar el café. Uh -huh. Agarras cinco sobres de azúcar. <laughs> Ajá. No, bueno. Y ya, ya con eso, pues no sabe tanto y a Y le quitas el café. Y no sea, me gusta el café, me lo vas a, me lo vas a, me lo vas a invitar ah, bueno, bueno, Adrián le es está diciendo. chocomil, quieren... Adrián, no es un café, es un chocomil. El chocomil oh, se ve más chido que el café. <risa> 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 uh... También también es bueno el Chocomil. <laughs> ya que estamos en eso. Pero bueno, entonces, eh, pues muchas gracias. También agradecemos mucho a nuestros eh, a la gente que nos está viendo ahorita en YouTube. Muchísimas gracias por. Por a, a acompañarnos aquí en el chat. Gracias a la gente que, eh, pues, da los super gracias, que eh, está aquí también suscrita al canal de YouTube. Les agradecemos muchísimo su apoyo. También eh, le agradecemos el apoyo de nuestros eh, suscriptores en Twitch, que se la pasan ahí viendo eh, los streams, incluso cuando eh, ese está enfermo y, y falta. Cuando <laughs> hacemos streams tan divertidos como de Quarry. <laughs> No estuvo mejor estuvo el de pero, Sonic, lo siento. De, el de, el, el de Sonic sí, pues, sí claro que estuvo mejor porque ahí sí pues, estuvo, me vieron sufrir en tiempo real, como sé que les encanta verme sufrir con Sonic. Eh, entonces pues sí ahí están eh, esos y pues en general les queremos dar muchas las gracias a todos ustedes que nos apoyan, que esparcen la palabra del gordeo. Eh, muchísimas gracias por todo su apoyo banda por con vernos eh, y con eh, recomendarnos pues con eso nos, nos apoyan muchísimo. Eh, pues sí, eso es todo, eso es todo, Banda. Muchas gracias por todo su apoyo. Ya saben que ustedes son la sangre del proyecto, sin ustedes no, no estaríamos aquí. Muchísimas gracias, Banda. Uh -huh. También tenemos un anuncio de Jesús Iván Fuentes. Así ¿no? es, sí, te, muchas gracias por recordarme. Así es, Jesús Iván Fuentes, eh, eh, más bien el, el anuncio es por parte de Alexis y Fuentes, que nos habla de su hermano Jesús Iván Fuentes. Eh, tienen un problema ellos. Eh, Jesús. Tiene un desprendimiento de retina y necesita una operación urgente que pues cuesta 40 mil pesos y pues desgraciadamente ahorita ellos no cuentan eh, con los medios financieros para poder eh, costearla. Eh, y es urgente que se la realice cuanto antes porque pues ustedes saben que el desprendimiento de retina si no se atiende puede llevar a eh, perder la vista de forma permanente. Entonces, pues, eh, eh, nos puso un tweet en el que pues, nos pidió que compartáramos eh, eh, la, la información en donde pueden apoyarlos. Eh, vamos a poner, eh, sup supongo que la descripción del video. En la estación del tweet. video en la página del, eh, en la página donde está este podcast y en Podbean eh, donde este mm. hospedamos ahí vamos a poner la información del tweet ahí va, vamos a estar va a, pon, vamos a poner el tweet para que ustedes puedan ver cuál es la información eh, para eh, pues si les nace a apoyarlo pues adelante por favor banda porque sí es eh, un poco urgente y entonces un abrazo a Jesús gracias. Iván así sí. es un abrazo a Jesús y a Alexis y muchísima suerte esperemos que sí. todo salga bien Sí, lo feo uh -huh. de su hermano es que creo que nada más puede ver por un ojo y ese es al que se le está desprendiendo la retina. Entonces... Uf. Sí, sí, está pesado el asunto. ¿eh? Muchas, sí. mucha, mucha suerte, Alexis. Mucha suerte, mucho para ánimo. Junta. Mucho ánimo, así es. Pero bueno, eh, vamos a pasar a la sección eh, de preguntas. Ustedes pueden dejarnos sus, inter sus interrogantes eh, para esta sección en los comentarios de este video. Solo tienen que poner pregunta en el canal correspondiente de Discord o en nuestra página eh, 3gb.com.mx. Esto no tiene ningún tipo de costo, eh, pero siempre elegimos unas 3 a 5 dependiendo de la longitud del podcast y bueno, vamos a ver qué vamos encontrando, ¿no? Entonces preguntas como cuáles, como las de José Romo 98 de Discord que dice buenas gordos voy directo al grano porque creo que tengo complejo de Kojima y se me dificulta sintetizar ideas. Sí está hasta largo. <laughs> Durante las últimas noticias he visto algunas cuentas eh, sobre Calisto Protocol. Una de ellas destacó que hizo ruido en la cabeza. Fue una entrevista con el director creativo del juego que presumía sobre el gore que tendría el juego y que su propio equipo estaba tomando referencias de la vida real, eh, sus comillas no las mías, para hacer esto posible. Me encanta reventarle la cabeza a un enemigo y que se sienta y vea crunchy como a cualquiera, pero una cosa es experimentar el producto final en un entorno controlado, con sesiones relativamente cortas, consciente de que estoy consumiendo ficción, y otra muy diferente es ser un artista que pasa toda una jornada laboral entera modelando y animando estas escenas con muchas referencias. Durante una breve investigación no encontré muchas quejas al respecto, ni de personas internas de la industria o de ajenas a este más que algunos casos aislados como los trabajadores de Naughty Dog con The Last of Us parte 2, que se quejaban porque eran obligados a ver violencia explícita en pro de la fidelidad del título. Todos sabemos el impacto negativo que puede causar estar expuesto a este material de manera excesiva. Pero no veo mucha conciencia respecto a esto en la industria de los videojuegos, ni de la industria de entretenimiento en general. Los desarrolladores tendrán acceso a psicólogos internos de la compañía o sesiones cortas de trabajo con material delicado para minorar el impacto negativo que les pueda causar, y por esto último no es un problema grande. Podríamos estar frente a un futuro, una futura crisis que ahora mismo es inevitable, eh, perdón, es, es invisible. invisible pero en el futuro se hablará de ello como el crunch, el tema de desigualdad y el acoso, o simplemente estoy sobrepensando las cosas y todo está guay. Pues te tengo una mala noticia y una buena noticia. Oh. La buena noticia es que al parecer sí hay pocos este, relatos al respecto. No sabemos si eh, tienen como sesiones salteadas para que no sea tan intenso, o hay gente que le gusta eso también. Este, sí. pero no hay... hay gente que lo maneja mejor. Hay gente que lo maneja mejor también. Este, pero no solo está de Last of Us. De hecho, hay varios, entre ellos eh, los de Netherrealm se han quejado. La gente de Netherrealm. Eh, hay un. Eh, hay reportes. Eh, reportajes en, en varias páginas eh, de, pues, que tratan del tema de los videojuegos documentados de, de gente que sí sufrió de. Pues de estrés. Por estar viendo material explícito de violencia. para o de. O de anatomía mm. para poder eh, pues hacer lo que hicieron con Mortal Kombat 11. Yo no recuerdo. Mira, no, no me acuerdo si era Santa Mónica. O era Ned el Ream. Me inclino más que sea el Ream. Que había una declaración que decía que ellos estaban diseñando. Eh, los movimientos finales de Kratos. O los Fatalities de Mortal Kombat. Uh -huh. ¿no? Uno de esos dos tengo uh -huh. memoria nublada. Y dijeron: Nosotros nos detenemos. Cuando nos deja de dar risa. Mm. Y así de. Ay, cabrón, no, pues. Sí, están <laughs> pesados, güey. Sí, no, o pues sea, sí. Quién o sabe sea, cuál diseñan sea. todo mientras les dé risa, ya que se si te ponen a poner seria la cosa, es que ya se pasaban de la raya y no, ya no hay que hacerle tanto, güey. Hay que bajarle. En teoría sí, deberías no tener que... psicólogos internos, cualquier compañía, sí, claro, no solo wey. esas. Sí, claro. aunque estamos hablando de un mundo. Muy ideal en cuanto a eso. O sea, sí, sí debería de haber este, un, un psicólogo eh, pagado por la empresa que pudiera atender por este tipo de, de angustias o sesiones, sesiones pero pues eh, quién sabe. O sea, no, no podemos realmente saber qué tanto, como tú dices, estamos frente a una crisis tipo crunch o el tema de la desigualdad y la casualidad. En primera, des, desafortunadamente a la gente luego no le importa tanto a eso. Eh, no, no porque nosotros nada. sí somos. No le importa uh -huh. nada. Somos muy vocales aquí con el tema de, la, de, de, de Crunch, desigualdad y acoso. Pero, y pues la banda sí está, eh, eh, tiene conciencia de ello y sí expresa también sus opiniones. Pero a la muy vasta mayoría del, eh, de la comunidad gamer, es, me vale más siempre y cuando pueda yo jugar mis juegos. Concéntrate uh -huh. en el juego. Concéntrate en el juego. No hables de política, básicamente. No, no hables de asuntos, internos. O, no, o asuntos no, no, internos, no expliques cómo se desarrolla un juego, nada. De así eso. es, yo no quiero saber de qué está hecha la salchicha, nada más me la quiero comer. <risa> Sí, <risa> tal cual Entonces, <laughs> eh, no sabemos, pero bueno. Uh -huh. Hasta ahorita los sí. reportes han sido mínimos. Uh -huh. Sí, sí, sí. También ojalá, está... siga así. ojalá uh -huh. sigan así, ojalá también tengan este, algún tipo de apoyo sí. En general, ¿no? Sí, bueno, no, ojalá sigan así, más bien ojalá sí atiendan esos problemas. Sí no, y sea un problema. Que en todo caso, que se quede como un problema pequeño. Lo ideal es que ya no ocurra. Pero, pues, o sea, la gente va a querer la violencia vende. Entonces, uh -huh. pues sí. Uh -huh. ah, aparte, uh -huh. de, oh, muchos juegos se eh, hacen en Estados Unidos. Uh -huh. O se hacen con nociones para venderse en Estados Unidos. Y en Estados Unidos es más fácil una escena súper hiper, mega violenta a una escena de sexo. Sí, uh -huh. o sea, me acuerdo mucho de un este, sketch que tenía Jon Stewart cuando todavía estaba en el Daily Show, que mostró un poquito de Mortal Kombat 9. Así unos fatalities y todo eso. Y de, y de hecho, le, le advirtió a su público: es decir, de que este va, va, está medio fuerte el contenido del juego. O sea, pues sigue siendo un juego y lo que quieran, pero pues, está fuerte. Entonces pone el fatality del de, de Noob Cybot cuando a este, este, agarra a Sonia, las básicamente la hacen Wishbone. Uh -huh. La parte en la mitad, y dice: esto lo pueden mostrar los juegos, pero Dios permite. O sea, si en algún momento a, a esa mujer se le ve un pezón, ahí sí ya es rating de adultos. <laughs> uh -huh. o sea, básicamente. Sí, eh. Bastante <laughs> irreal. Sí, está muy real, pero bueno. Uh -huh. Está bien, pero bueno, eso es lo que podemos decirte, José. Así es. También uh, Doreiku. De YouTube, Drake. Drake de YouTube, dice, ¿qué onda, gordos? Lo sigo desde la reseña de eh, Fire Emblem Three Houses. Muchas gracias por haberme eh, incitado a comprar el que en mi opinión es el mejor juego del Switch. Ay, bueno, ahí wey, ahí wey, wey, le gustó mucho. Uh -huh, uh -huh, ok, sí. sí. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué creen que no se haya avanzado más en la inteligencia artificial en juegos? Supongo que es porque no es algo tan vistoso y o no es tan sencillo de hacerle marketing, como decir que el juego tiene gráficos impresionantes. Mi pregunta viene porque hace poco, hace unos días, compré Fear Complete Pack y realmente es la primera vez en mi vida que me sorprenden los enemigos de un juego con su actitud. ¿Cuál es la razón por la que los desarrolladores no le dan importancia a este apartado? Juegos como Doom se beneficiarán mucho de cosas así, la verdad, aunque no he jugado Eternal, les fallo, gordos. Supondré que no es muy diferente en comparación a Doom del 2016 en este apartado. Eh, esa es la primera pregunta. Uh, sí. Um, eh, um, pues así de que se beneficiaría, ¿realmente lo haría? Porque. Doom, Doom no. No, no creo que Doom, sí, Doom no es creo una que Doom sea una, una fantasía de poder es una fantasía de tiro bien rifada güey. ajá eh, y pues básicamente si haces a los enemigos inteligentes para que eh, contra, estén aprendiendo y contraataquen de lo que haces se va esa fantasía de poder ajá eh, yo, supongo que yo le atribuiría dos cosas, de, eh, dos factores principales a uh, por qué no se ha avanzado más en la inteligencia artificial uno de ellos es eh, pues sí, justamente esto de la fantasía de poder. Si el enemigo contra el que estás peleando es demasiado inteligente y pues tiene una forma de contraatacar lo que haces, eh, se pierde la diversión. Se puede llegar a perder la diversión. Eh, pues yo no sé, Adrián estuvo jugando Fear. De, de, sí. de hecho, sí me acuerdo cuando tú jugaste Fear y, y sí estabas en ese momento eh, contento con la inteligencia artificial, pero... O sea, bueno, no sé. es muy impresionante la, la uh -huh. inteligencia artificial de Primer Fear. Es muy impresionante. Uh -huh. eh, y es como. Muy padre poder pasarlo. Especialmente en, dificu en dificultades altas. Porque. Uh -huh. Realmente son una. son un reto. Uh -huh. Uh -huh. Ahora bien. Eh, hay que considerar algo. Porque. Esta es una forma como voy a decir derogativa de decir que no hay inteligencia artificial en otros juegos sí la hay todos tienen no uh -huh. tienen una que se adapte tanto como definitivamente. Uh -huh. pero o sea decir que doom no tiene es irreal sí tiene tienen patrones y tienen secuencias que tienen que seguir uh -huh. nada más que hay que considerar que hay, hay hay una escuela de pensamiento muy obvia cuando se diseña videojuegos y es la persona que está jugando el videojuego tiene que poder pasarlo sí, sí. En realidad, muchos este muchos desarrolladores y muchas compañías, en algunas pláticas del GDC también se ha mencionado, que si se metiera mucha inteligencia artificial, simplemente lo, la, la gente no pasaría en los juegos, no los pasarían. Ajá. Ajá. Y no estamos hablando de este, la gente que juega de manera más casual. Estamos hablando de todo el mundo. Ellos tienen que ponerles cosas tontas también para que sea un reto manejable. Aunque esté difícil. De claro, hecho, va adelante Kit, perdón. No, que, que el soldado se tiene que parar en seguir al extintor, güey. Para que le dispares al extintor. Ajá, tiene que no, ser situaciones leyenda. que sean agradables sí, para ti. O sea, divertidas Ajá. para jugar, ¿no? Uh -huh. Sí, hay sí, juegos sí, sí, como sí, Fear sí. que te retan y son muy especiales. Pero si todos fueran así, dejaría de ser especial. Y de hecho, lo sí. que sucedería es que sería como... ah, oh, Dios vente qué aburrido, ¿no? <laughs> hay juegos Uy, además, que son... Dime, dime, Sí, este, pues ahorita me viene a la mente otro que tiene un ejemplo de inteligencia artificial un poco más eh, eh, alta del promedio, por así decirlo. Pues Alien Isolation, por uh -huh. ejemplo, en las que el alien, pues sí, es como, es una amenaza realmente porque, pues no sabes cómo va, va, va a reaccionar si es, si es muy, está muy cabrón el alien. Pero uh -huh. me acuerdo que sí había momentos en los que ya no daba miedo, en los que realmente era. Es, es qué? una ya molestia. Sí, si es una molestia. Me voy a pasar esta sección a las carreras. Eh, si me agarra bien, si no, no importa, ya la pasé. Ajá. Pero pues sí, ese, ese es el riesgo que corres cuando pones una inteligencia artificial eh, mm. que se te puede salir de las manos. Sí, de hecho, donde se te suele mm. salir de las manos mucho es en los juegos de estrategia. que Sé que es un género uh -huh. que no mucha gente juega, pero es muy común cuando la inteligencia artificial se sale de control y entonces de repente uh -huh. llegas a un poblado enemigo y por alguna razón mística la pinche <laughs> compu tiene todas las unidades que te hacen contra contraataca de lo que tú traes. Uh -huh. Y entonces y eso el ya de recursos. Ajá, ¿no? Entonces eso ya está fuera de control porque también hay inteligencia artificial que ya este está mal porque esos patrones se llama IA también. Si tú estás pensando en lo que evoluciona y todo eso, eso es diferente. Ahí hay uh -huh. mucho más trabajo, pero bueno al final del día, hay juegos que tienen inteligencia artificial muy padre, como uh -huh, uh -huh. Resident Evil 4. Hace poquito mencionamos que tiene dificultad escalable, que era algo que no sabíamos en su momento. Se descubrió después, se habló de ello en, en, en varias conferencias, y en su momento no, no sabíamos. Se ponía más fácil o más difícil dependiendo de cómo tú ibas. Uh -huh. Y la uh -huh. gente no se quejó. No. <laughs> Porque se sentía bien. Se sentía bien ajá, jugarlo. Para su ritmo. Para, ajá, para la persona que ah, estaba. Se jugando. adapta a tu ritmo. Ah, se adapta a tu ritmo. Entonces, ¿También... eso también es inteligencia artificial. Eso no nada más es hacerlo fácil por hacerlo fácil, nada más bajarle números y ya, ¿no? Uh -huh. Entonces. Sí. Es difícil mercadear eso, indudablemente. Es más sí. fácil decir. Miren es qué es bonito la, se ve. Otro indudablemente. Factor, sí, el otro factor, sí, es que el... pues, no tiene tanto boom como un avance gráfico. Pero ya no estamos de Yo me acuerdo. Mucho en el Nintendo 64 sí era marketeable, güey. Porque me, ac me acuerdo que Hijos de su madre no se les salía de la boca Turok 2. Porque lo comparaban un chingo con Golden Eye güey. Los, los soldados en Golden Eye wey, son una galería de tiro. Si te pones detrás de una puerta, ahí van a pasar uno frente a otro. Pero en Turok 2 wey, se jactaban de que los dinosaurios y atacaban a los otros soldados. O de que los soldados si te veían... No te disparaban, sino que lo primero que hacían era irse a cubrir detrás de una caja y luego ya te disparaban. Y era marketeable eso. Ya ahorita, a este nivel, ya, ya no. Ya, si el soldado se cubre detrás de la caja, es lo menos que espero que haga. No, es lo que espera, sobre todo con, sí. juegos, que, donde, con juegos donde el cover system es tan... Eh, pues es parte Prominente. fundamental del Ajá. gameplay. Sí, bueno, sí. hay que considerar una pequeña tangente que hay, los juegos se desarrollan de ciertas formas y pues los, el estudio que está desarrollando los juegos pues empieza con una idea y termina con otra sí, sí. Goldeneye estaba diseñado a ser una galería de tiro literalmente iba sí, a ser sí. un time sobre crisis rieles. iba a ser un time crisis sobre rieles y sí. <laughs> es un proyecto que se salió por todos lados <laughs> pero en realidad iba a ser así y es un sí. poco eh, emblemático de cómo es la IAI, porque es como si fuera de Time Crisis. Se queda esperando sí. que le dispares hasta cierto punto. <laughs> sí, sí, Igual, sí, hay, sí. Una, hay una conferencia de GDC al respecto. Mm. Entonces, eh, la inteligencia artificial sí es algo que todavía existe. Generalmente está eh, bajada de tono para que la puedas pasar, cualquier persona la puede pasar, o un, un, un sector, porque, o sea, hay juegos que son muy difíciles de dos maneras, pero tienen inteligencia artificial bajada de huevos para que la gente los pueda pasar. De hecho, Doom es difícil. Eternal es bastante difícil. Eternal es bastante pesado. <laughs> sí. Pero Eternal aún así uh -huh. es una fantasía de poder. O sea, lo más padre uh -huh. es básicamente ir de Glory Kill en Glory Kill. Uh -huh. Sí, sí, uh -huh. sí. Entonces también no, no, hay que considerar que la filosofía ha cambiado. Antes uh -huh. las personas que hacían videojuegos ganaban más si se les metía más monedas al Arcadi. Sí. Por eso los juegos eran difíciles. Esa filosofía se quedó muy marcada. Por muchos años. Eran difíciles porque venían de Arcadia. Y era lo uh -huh. normal que fueran difíciles porque hay que sacarle varo. Pero es, esa filosofía ha ido pues, mutando y cambiando a las nuevas filosofías que tenemos hoy. Donde quizás no vale la pena que esté tan perro porque ya, voy, no, ya gané el dinero que podía ganar. Voy a ganar más dinero vendiéndole su siguiente paquete. La siguiente parte de la historia. Pero para eso tiene que haber acabado la otra parte. Uh -huh. nuevas, nuevas ideas. Pululan y seguramente va a haber otro gran juego con inteligencia artificial allá afuera, no lo, no lo dudo uh -huh. es más, quizás hay varios y que no sabemos, como pasó con Resident <laughs> simplemente no lo hechos. sabemos ajá uh -huh. Eh, sí, su otra pregunta de Drake. Dice: Tengo otra pregunta más corta para Rafa. Y es: ¿Me recomendarías algún canal que haga videos de Guilty Gear Strife? o que subiera videos de Xard? Me gustaría entrarle a estos juegos, pero nunca he jugado este género bien. Y como que no me sale ni un combo, y tutoriales me cuestan poco. Mm, pues mira, un canal como tal, no, eh, no conozco así como que uno concreto que te pueda eh, recomendar. Más allá de, de los vídeos de Maximilian Dude, o en todo caso, a lo mejor los de Punk o algo así, Sonic Fox, gente que va, está incursionando en Stripe, a penitas. Eh, pero, pues, eh, con que busques videos, eh, yo te recomendaría busca videos de combates y trata de verlos así detalladamente para ver como qué puedes qué tipo de patrones puedes rescatar de, los, de lo que están haciendo los jugadores cuáles son eh, los combos que puedes ver que ellos hacen ese tipo de cosas no para que trates de replicarlos tal cual porque son combos muy difíciles eh, eh, pero pues a lo mejor puedes hacer una versión un poquito más diluida de alguna forma en cuanto a los combos eh, y, y los tutoriales te cuestan un poco te, te recomendaría que eh, explores el modo este que tiene Guilty Gear Sobre todo el, el, el Strife Que um, te permite descargar retos de la comunidad Y combos mm -hmm. de la comunidad Búscate los que tengan un alto índice de, de gente que los pasa Porque esos suelen ser los más fáciles Entonces pues sí, este, también puedes poner así como que filtros Para que te salgan cosas sencillas Y pues puedes partir de ahí eh, eso sería lo que yo te recomendaría Más allá de, de decirte De un canal en sí, de YouTube De, de alguien específico Porque no, eso sí no te lo puedo decir <laughs> eh, Bueno, y dice un saludo y gracias a, por su proyecto Adrián es el hombre, tú eres el hombre Doreico <laughs> Por último tenemos a Estefan André Molina Toro de YouTube, dice Hola gordo, soy fan de ustedes y ya Hace un tiempo desde que en una ocasión Compré un juego sin saber qué bueno era o si era recomendable adquirirlo. Me fui al buscador y bam, encontré el gordeo. Son geniales y gracias por su contenido. No, gracias, gracias a ti, Estefan. Mi pregunta es, ¿los tres están de acuerdo con que es muy complicado o difícil hacerles sentir sensación de miedo y terror? Eh, esto de parte de los juegos del género, que necesitan estos para poder, que necesitan estos para poder romper esa barrera inquebrantable de ustedes. ¿O será porque lo juegan juntos? Eh, adicional a ello, me parece que juegos como Outlast, Alien y sobre todo Visage son muy buenos. ¿Por qué aún no hay reseña de Visage, por cierto? Saludos desde Honduras, que viva el Gordeo. Si no hay reseñas, porque no tuvimos tiempo. Eso es todo. No ha no, habido tiempo, no hemos tenido la oportunidad de probarlo por algo así. Cabe aclarar um, menciono, ¿por qué no hay reseña? Cabe aclarar algo. O sea, si hay jump scares, si hay momentos, te, si nos asustamos. O sea, es así como, ah, ah, Pero es algo pasajero, muy pasajero para nosotros. Sí. sí. Supongo que es... Hay, hay muchos juegos en los que te, los, te lo hueles ya así de, mm, aquí va un... Aquí. Quedaría bien un uh -huh. ah, ahí está. Sí. En la reseña de Alien, de hecho, comentamos que de hecho sí te puedes sentir como preocupado porque no sabes qué va a pasar con la bestia. Sí. sí. Y lo mencionamos en la reseña, así como. Es que sí es bastante impredecible. De hecho, es tan impredecible que tú la puedes torear para algo para matar al globo de enemigos y puede ir contra ti aún así, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, si sí, Outlast eh, le hizo mini hace, al 2 creo a este al sí, 2 uh -huh. y dice que pues sí, o sea, sí te puedes llegar a sobresaltar, ¿no? Pero para nosotros el verdadero terror viene más bien de la situación. Y eso es luego sí. lo que no funciona, porque pues la situación es hay alguien que te quiere matar. Ah, sí, ajá. estás en un ah. es que no funciona nada más contenerte en un, eh, en un entorno macabro. Tiene que eh, la, te tiene que vender la trama. La trama de alguna forma te tiene que, eh, que llegar para que te haga sentir incómodo. Ajá. De tiene que tener una o... idea algún un concepto mm. que pueda ser como incómodo, molesto. O sí. muy interesante, pero interesante en el sentido de que te meta dudas sobre ti, ¿no? Mm. Porque sí. sí, o sea, normalmente alguien es, es aterrador. De repente te ma te mueres. Y. Sí. sí, ah, me sobresalté, ¿no? Está bien. Mm. Ajá. Hay gente que es mucho más susceptible a eso, nosotros no sí. lo somos, nada más uh -huh. es eso. Hay gente que. Ese, so ese sobresalto es todo lo que necesita para soltar el juego. La gente es uh -huh. diferente. Uh -huh. eh, pero sí. juegos como Soma, donde te pone una pregunta un poquito más elevada en el sentido de. Oye, ¿qué tal si esto? Y te quedas dando uh -huh. vueltas y te pone ejemplos de eso. Más además, obviamente. Eh, los pues lo que sí te puede más asustar de del día a día, ese. así como los monstruos que hay ahí, pues sí, empiezas a entrar en un ciclo en tu cabeza uh -huh. donde pues entra el terror. Uh -huh. Regresando a Fear, Fear tiene elementos de miedo. Y sí, puede de repente ser así como ¿qué fue eso? Porque el, el juego es mucho de si ¿sí lo vi o no lo vi? Ajá, <laughs> sí te puede meter la cosquilla, pero llega un punto que es muy absurdo. Son fantasmas que flotan y eso, entonces pues se pierde por sobreexposición, básicamente. A mí... Fíjate que eso de que dices de la sobresucción en Alien Isolation me pasó. Es. ¡Ay, viene el xenomorfo! Acabo de salvar hace dos minutos. Si me mata, no voy a perder nada. Además, uh -huh. me ha matado 42 veces. O sea. Se pierde ya. la novedad. Ajá. Y, y luego también. Yo, yo siempre he sentido que este tipo de. Me pasa igual con las películas. Las películas, ya sé que viene un scare jump. O sea, uh -huh. ya. Hasta la música te lo dice, güey. Eh. Y es muy difícil... Pero... Mucho de esto es con la idea de que... ¿Quieres o no quieres entrar en la situación? Porque... Si no quieres... Ve con la mentalidad de... Esto es una película, esto es una película, esto es una película, es una película y ya está... Eh, pero si te quieres clavar y quieres... No, me, me quiero asustar o quiero estresarme... Wey, hay gente porque que le gusta no asustar asustar sí, suficiente. Sí, claro, sí, hay sí. gente que paga porque la asuste... Uh -huh. eh, yo no lo entiendo... Pero hay bueno, gente a la eh, que le encanta... Le gusta. Que <laughs> Nada más sí, es eso, sí. les gusta... Sí. Y yo, el último juego que, que me acuerdo que sí me hizo hacer un jumpscare, aún cuando yo sabía que era un juego y ya me lo estaba previniendo, era eh, es Amnesia. Uh -huh. Pero porque lo estaba jugando en todo el mood de, de jugar Amnesia. ¿ve? Era luz apagada, eran audífonos. Era al principio de los juegos, muchas veces te dice: eh, ajusta el brillo hasta que esta imagen apenas la puedas ver. ¿ve? Si desde ahí. Tú ajustas la imagen para que la puedas ver todo el tiempo. Es que no te quieres meter dentro del juego, güey. No quieres entrar en esa atmósfera. Si, si la calibras de tal manera que, ok, apenas la puedo ver. Bueno, entonces ya toda la, la mecánica detrás de, de lo visual, de lo oscuro que hay dentro del juego, ya va a causar un mejor impacto en ti, ¿no? Y si lo juegas eh, de noche, de luz apagada, tú solo, güey, con audífonos y por primera vez. Es muchísimo más probable que te provoque todas esas sensaciones. Yo, si lo estoy jugando con alguien más, yo le pierdo ya mucho respeto a todo eso Ah, y sí, o sea, ya, con, con, es con, la con risa, alguien más. Sí, sí. Ya, o sea, es muy diferente. Sí, o sea, sí, la claro. otra persona tendría que estar también en el mismo mood. Que se puede. Ajá. Se puede. Porque de hecho, o sea, Rafa y su hermano jugaban juntos, juntos y les encantaba asustarse juntos. Yo los soy checking es, verdad. así es, así, <laughs> es, así, se es, así puede. Es. También se puede. Sí. Pero bueno, obviamente tiene que haber todavía una mayor compaginación para que eso funcione. No, sí, o sea, sí tiene que haber. De hecho, ahora en el canal de Mar eh, jugamos un, eh, un juego que ella descargó, que se llama. Ahorita les digo, permítanme un segundito. Mm, eh, Cuphead. No, no eh, es qué miedo no, a la no, madre. no, 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 no. <laughs> From the yeah. Darkness, creo que mm. se llama. Que es un juego independiente así de, de esos que son jumpscares. Pero pues estábamos en el mood con todo aquí. Este apagado y demás. Entonces, pues sí, sí nos asustamos. Mm. <laughs> Yo pues la sí, última vez que faltaba. me asusté, seguramente fue con un juego más normal. Porque luego hay jumpscares en juegos normales que eso sí no me los espero. <laughs> ah, sí. No sé Bulk cuál Snacks, no? habrá sido la neta. No, ya. O sea, Bugsnacks es terrorífico, hermano. No sé qué estás hablando. Sí, 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 sí. no sé de qué hablas. Sí, está esa, esa, mierda, esa mierda sí está súper sí está creepy. O sea, sí. Sí, sí. sí está sí muy creepy, ¿eh? Bugsnacks, la neta. Sí, ¿Sí lo jugaste con la luz prendida, Adrián? Sí. Lo hice una, ah, sí, hice, sí, hice sí. una serie entera. Y cuando llegamos al punto, la banda me dio ¿Al la razón. Punto? Al sí, punto. sí, sí, o sí. Sea, no, Adrián demostró que no estaba loco. No estaba. No, sí, yo no estoy loco. Yo no estoy loco. Bugsnacks es. Está bien creepy. No es, no. No, es, no es como Soma. O no es como Alien. O no es como Outlast. Se, se, se mantiene bajo su manga una fachada con, completamente diferente a la mierda que realmente es. <laughs> y eso es súper es creepy. Sí, no. Bugsnax es un caballo de Troya. Está, está <laughs> muy raro. Ese juego está sí. muy raro. No sé por qué tuve como. La conexión errada, porque claramente eso no es lo que querían mostrarte, sus comerciales son súper cutecitos. Yo tuve una conexión errada y dije, eh, esto es malo. <risa> <risa> Fue nada más una corazonada y sí pasó. O sea, realmente el juego it's creepy mm. as fuck, la neta. Sí. Ajá, porque el concepto que te dan realmente lo que está pasando está súper raro. No, de hecho, ellos eh, ahora en eh, que lo promocionaron, no me acuerdo en dónde. Ah, en este, en el Game Pass, es cierto. Decía, o sea, no, Game no, Pass, pues ¿no? si quieren jugar algo divertido, este de, de tomar fotos, ver animalitos eh, chistosos. Con, una, con un, este, una pizca de horror corporal. <risa> 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 Su propia página lo dice. Decía o en el pro, propio post estaba, no me acuerdo. <laughs> cuando cuando salió el juego y cuando lo estuve streameando, si ¿sí ponías Book snacks en Twitch, ves que te salen tags. Se sí. sí. ¿Sí? sale el juego de acción aventura, fotografía. Terror psicológico. Yes. Sí, pues sí, 100% de acuerdo con eso. Entonces, este voy o oh voy. O sea, es eso, este, Estefan. Tienes que entrar en el, en el concepto y tiene que vivir en ti para que te dé miedo. Uh -huh. Realmente miedo. Uh -huh. Y pues también sí, sí, sí. es la edad. Ya hemos jugado otros juegos, ya hemos jugado muchas experiencias y como dice Kid empiezas a olértelas. Ah, va a, pasar, va a pasar algo aquí. Es como cuando empiezas a hablar Miyazaki. Y así, así es, es, que es. claro, güey. Esto es una trampa. Aquí, aquí hay una trampa. No me estás sí, engañando, yo. Esta esquina es mala. Ver, mala. Hay un, hay un checkpoint, güey. Uy. Uy, ahí eh, viene el jefe. Em, empieza sí. la música de piano, güey. Uy, mm. la música tiene letra. Uy. Oh, no. y Está en latín. Y el jefe tiene solo un. Tiene, el jefe tiene un hombre pequeño. Uy, ya me jodí. Uy, le bajé la mitad de dos espadazos, ¿no? Sí. Es nombre propio Ching. <laughs> eso, eso, es, eso es lo que creemos, Estefan. Sí. Pero bueno, esas fueron las preguntas, las interrogantes que agarramos en esta ocasión. Muchísimas gracias por ponerlas ahí. Los invitamos a que sigan poniendo en Discord, en YouTube, en la página, sus, sus preguntas. Para que las tomamos en el siguiente o subsecuentes podcast. Eh, creo que con esto ya terminamos comunidad. Así que vamos uh -huh. con los regalos. Bueno, banda, pues ya estamos en las conclusiones, en las despedidas, pero no sin antes ver los regalos de la banda. Eh, supongo que va a empezar ahora Rafa. Así es, ahora empiezo yo, supongo. Eh, pues LJ Cable nos dice, ¿qué dicen esos gorditos? Aquí un código que me regaló Nintendo por haber comprado en Nintendo Switch Online, Expansion Pass. Solo lo compré para jugar Nintendo 64. No valió la pena, pero bueno, <laughs> regalo para la banda. Lo dijimos, lo dijimos, LJ Cable. Lo advertimos. Lo Oye, ey, sí. ey, los de Génesis que metió este mes, los cuatro se ven chidos, ¿eh? Uh. Son muy de culto, güey. Está bien. Artemio estará bien. feliz, supongo. Sí, ah, exacto, exacto. <laughs> entonces regalo por la banda es un online jersey y online eh, squid kid, vicious para Splatoon 2 eh, ahí está el código por cierto, sé cómo es la felicidad y se llama arepas de pernil eh, de, de pernil, pernil. Se cuidan. Este, es un es este, la, la pierna, pierna, pierna del qué? cerdo también ah. pues, supongo que del cordero ah, el pernil es una pierna de un animal <risa> <risa> sí, sí, sí y las arepas son, eh, es un plato ¿Colombiano? No estoy, ¿Venezolano? No tengo la menor idea. Lo lamento, no, es este de, de algún lugar de Sudamérica. Perdónenme, no sé bien de, de dónde es. Creo que es venezolano. Me, me dicen si me equivoco. Seguramente vale, te equivocaste, pero bueno, no Seguramente importa. me equivoqué, seguramente me equivoqué. ¿Qué bien. más tenemos, Kid? Francisco Gabriel Ansure Rosas dice... ¿Qué onda, mis estimados gorditos y Kid? ¿Mm? No, él lo puso, sabía que iba a venir. Espero Así que es. estén bien. Lo mencionamos, que ese... lo mencionamos en el stream de ayer. Igual y él estuvo. De güey, ¿sí? Tanta gente preguntándome y yo sin decir <risa> nada. <laughs> Chingado. ¿San ¿Qué, ¿Qué les digo? Son este, adivinos. No, no sé. Cuando me inviten. Eh, ok. <laughs> cuando tengas esas dudas, mándame un WhatsApp si y te contesto. Está, está pues en pleno sí. stream, güey. No. Oigan, <laughs> déme un ratito, voy al baño. Y... Sales un segundito. <laughs> Oye, <sabes>? les dijeron. <laughs> ah, dice: Espero que estén bien y que ese se esté sintiendo mejor. Eh, parece va, que sí, va. qué bueno. Tengo varios juegos que de, para Steam, gracias a mi Humble Bundle, y espero que la banda que eh, juega en PC pueda aprovecharlos más que yo. Y a ver. Eh... Oye sí, son varios Destroy All Humans, Naruto, Tuboruto, Shinobi Striker Phoenix Point Year One Edition, Gamedec I, I Am Fish Pug Jack, Genesis Nord, eh, Planet Zoo Kira Squad Y dice, como siempre, no me despido sin antes darle las gracias Por todo su arduo trabajo Tanto sus videos como los streams que hacen Que pase un, buen, un muy buen rato Por cierto, deséeme suerte En convencer al Kid a base de billetazos de hacer en un futuro Una serie de streams de Yakuza Ya sé quién eres de cero. Tengo 50 que no pude gastar En la retroreseña y hay más Porque sé que no es una carrera Sino un maratón Yakuza 0 Laika Kit Y Yakuza cero Kid Cuídense mucho, pasen un buen fin de semana Y nos vemos en los streams Verde, Yakuza Kidwami. Güey, es. es que es, sí, hasta con el nombre del, del, del hashtag se la rifó. Ah, no, 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 no. Es que preguntó cómo podía ser el hashtag en el stream anterior al tuyo. Ahí estoy pivoteando ideas. Sí. Muy bien, Dark Angel, muy bien. No, no. Ah, por ahora. Ah, por ahora. Ah. El de cosas está Pero chingón, eh, está chingón. Sí, cinco juegos serían si les hiciera caso en este stream nada más. Es tu culpa por venir. Ah, qué madre. Chale. Ah, ah eso está. Si bien que lo disfrutas. Sí, sí, tú. Aparte recuerda que viene el Kitsona 4 Golden. Mm, qué bueno sí. que no tiene fecha esa madre, güey. Pero sale el próximo año por seguro, así que, hijo Sí. sí, sí. Beware, beware. <laughs> Pero bueno, parece claro. que esos fueron todos los regalos de esta semana. Recuerden que van a estar disponibles a lo largo de la semana en nuestra cuenta principal de Twitter, que es Trechoby De hecho, también tenemos otras cuentas personales: eh, #choviese que no se encuentra en este momento. Eh, Chobyrafa, Kit-BG y Chobi Adrián. Eh. Recomendaciones. No, 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 no. No, no, sí, sí. Este, no no quiero no, recomendar sí. nada. Adelante. Si quieren recomendar algo, adelante. Yo recomendaría Teso. Pero ya no lo hemos recomendado como muchas veces. Nada más hacer nada más la pues, observación de que ya está en español, banda. En todos lados ahora sí. Ajá. Entonces, pues ahí lo tienen. Sí. Eh, pues yo les recomiendo The Quarry. Nada más si saben, o sea. Si vieron el stream, pues sabrán que no estuvo tan chido porque fueron dos horas bastante eh, de, de adolescentes quejándose de todo. Mm. Este. Mm. Pero luego se. Créanme, se pone bueno. Este. Se pone divertido. Es para el tipo de experiencias que hace Supermassive Games. Está bastante bien. Eh, está divertido. Y pues sí, te llegas a encariñar dentro de todo con los personajes. Serán una bola de tarados, pero bueno. Logra, logran eh, meterse en tu corazoncito. Entonces, pues ahí está. Y También. yo sí quiero recomendar Soldiers, que es un mm. Metroidvania... Cumple un chingo de, con ser Metroidvania, Están larguísimos los mapas, güey. Hay desarrollo de habilidades con árbol. Este, subes de nivel. Tien, cambias de color estilo Mega Man dependiendo del elemento que estás eligiendo, güey. Eh, Y aparte, dura más de 30 horas para empezar. Cada corrida, y aparte son tres clases, arquero, mago y soldado, y entonces te, te lo tienes que volver a pasar con cada uno, un chingo de contenido para ese juego, vale 20 dólares en la eShop de Estados Unidos, desafortunadamente no sé por qué no ha llegado la de México, le, le pregunté a los desarrolladores porque muchos pusieron eso en la mini y dijeron que ellos no deciden, okay. es el publisher el que decide, pero que les iba a preguntar y si había algo que informar, pues ya me... Te decían. Me decían. Es que están en Twitter. Son seis. Son de Madrid, güey. Son mm. seis todo el equipo que hizo eso. Entonces son muy amables. Mm. Pero sí, recomendadísimos, Sol Soldiers. Perfecto. Parece que tuvo algunos problemas, pero están sacando parches para arreglarlo, ¿no? Ya salió el de PC. Ahorita ya está. Y el de consolas, pues llega pronto. Pero sí, Steam creo que es la más barata. Y ahorita, pues evidentemente la más estable. Ok, perfecto. Pues bueno, eso fue todo por esta ocasión. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio más del podcast. Y pensamiento final. Pues primer podcast en la historia del proyecto Cinesse. Ojalá se recupere pronto. Ojalá se recupere sí. pronto. Así es. Enmárquenlo. <laughs> <Guay. risa> Imprímalo y póngalo en el refri. Está bien, casi duró casi lo mismo que siempre. Sí, sí pues muchas gracias por venir, Kit. Un gustazo. Muchas ya. gracias por acá, por el relevo. Sí, por el relevo. <laughs> Como siempre, Kit Muy... se rifó, siempre al pie del cañón. Uh -huh. Muchísimas gracias. Así es, así sí, sí, No, un placer. Me reí un chingo con ustedes. <laughs> siempre es un gusto, un gusto. <laughs> Pero bueno, ahora bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos a la siguiente. Bye. 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 Todo el contenido de tres gordos bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de julio, entre los cuales se encuentran Isaac Jair Cortes Manrique, Jorge S. Ruiz, David Carrillo, Alejandro Pineda, Jaime 18319, David Ramírez Casillas, Sergio Arturo Torres Villavicencio y Fabián Medellín Martínez. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.